Me han dicho que me calle, no hablo. Uh-huh. Idiota. Y ya está, eso es todo lo que necesitabais saber. Te vemos desde aquí, Cristina, te vemos desde aquí. ¡Quiero el divorcio! ¿Qué? ¡Sí! Bien. Me oye. Ahora se me oye. Bienvenidos. Empezamos otra vez. No, yo me enfadaría con Chris, pero es que es demasiado guapa para enfadarse con ella. Hola, Kevin. Dice Mario que es demasiado guapa para enfadarse contigo. Para enfadarse él conmigo. Sí. Bien, sí, la que está enfadada soy yo. Hace millones de veces se la pela, sí. Empiezo otra vez. Hola a todo el mundo. Buenas noches. Normalmente aquí en este canal a este día, a esta hora, hay la guardiana de Horncliffe, pero como no está la gente... Pero como no he terminado el personaje. No he terminado el personaje de Mario. Tu culpa mía, 100%, una vez más. De eso hemos decidido jugar a otra cosa. Vamos a jugar a Dragones y Mazmorras 5, quinta edición, el juego de rol de Wizards of the Coast. Va a dirigir, diferencia de todo lo demás. Va a dirigir Rubén, pero hoy vamos a hacer personajes... Vamos a hacer una sesión cero, vamos a crear personajes y esos personajes en gran medida van a ser al azar. Vamos a tirar dados. Y de nuevo, yo tengo que volverlo a decir de nuevo, en eso de crearse personajes nuevos, Mario es experto. Y luego dejarlos por ahí tirados. Tort no va a volver a hacer nada. Tort no va a volver. Tort ha muerto. Está con, yo los está puedo con, dibujar, está con Durk, así con que no hay problema. ¿Con quién? Con Durk, Aufnik. ¡Hostia! Mon, no. Calla, apúntalo, que eso es un one shot increíble. ¿Torto está muerto? ¿Eh? Ya veremos, ya lo veremos, lo descubriremos. El caso es que vamos a hacer personajes al azar. ¿Esta sopa? Y... Y eso, y Rubén nos va a dirigir un poquito y vamos a tirar dados y hacer cosas y charlar y echarnos unas risas. Y si os mola esto o os mola cualquier cosa de lo que hacemos, recordad que Toñi está vendiendo comisiones especiales para San Valentín. Sí. ¿Qué le pasa hoy a Cristina? Que no, que estoy bien. Ah, bueno. Que no tiene rol, no tiene rol y se le está notando. Se encuentra no bien fíjate, y se le nota. Tiene mono. Y recordad que si le dais a seguir en Twitch, nos hacéis subir a 50 seguidores. Necesitamos 50 seguidores para ser afiliados y para hacer cosas guays. Y... Hacerlas aquí. También podéis crear bots. Nosotros no decimos que creéis bots para darnos follow, pero... Y... Mario. Esto ¿qué? No, dicho, hacer... no lo hagáis. No, claro, lo hagáis. No lo hagáis. Y esto que vamos a hacer hoy, pues igual nos lleva a una... A un one shot con este personaje que jamás hoy. Puede ser. O a una campaña. Parece improbable, pero ¿por qué no? ¿Puede ser nuestra gran noche? Podemos garantizar es que va a ser un contenedor de basura ardiendo. El equivalente de Dragones y Mazmorras a un contenedor de basura ardiendo. Que es lo único que sabemos hacer. Y más o menos, sí. Ya está. ¿Alguien quiere decir algo más aparte? ¿Alguien? Nos falta una clave. Va a salir el personaje este del GIF que dice: soy una bruja del futuro que... Yo por si alguien en el que vea este vídeo decide donar más de 20 euros, me comprometo a no ponerle acento al personaje. Pero qué donar. Donar. Calla. ¿Qué donación? ¿Me lo podéis donar a mí? No hay donaciones. Sí, ¿qué habla? Dando dinero y no pongo acento. Podéis mandarme dinero y seré una mujer feliz. Y si queréis mandarme comisiones, me podéis dar dinero. ¿Sabe también? Sabe menos de Twitch que yo. Sabe lo mismo de Twitch que de violines, el cabrón. Sí. ¿Qué? No, yo estoy pidiendo dinero por vídeo. Que hostia, luego, Mario, si alguien quiere mi PayPal, que me lo dé. Mario, es la primera vez por que hacemos favor. Personajes juntos y que jugamos juntos, ¿no? Sí, oh, No, contigo no jugué técnicamente con... ¿Con ¿Tú no estabas cuando éramos otacos? No. Claro, pues yo te digo, cuando éramos otacos, sí.
Yo no jugué a Anima. Sí, no, tú, no, o sea, Mo me da igual, pero tú me importas, Toño, entonces... Oh. Wow. Faltaría más. Vale, vale. Ok. Vale, Rubén. Venga. Tú mismo. Os... Lo voy a... En principio el setting va a ser mío propio, el continente que estaba haciendo con la campaña que llevé hace un tiempo, que se quedó en stand-by. El continente se llama Anteia. Y está dividido en... es un reino entero y está dividido en cuatro facciones. ¿Vale? Hubo una guerra entre dioses oscuros luminosos y la reina señora que está por ahí, la señora en la capital haciendo cosas de reina y de señora, se llama Carolina la Conquistadora. Carolina, ¿vale? Herrera. Carolina, en principio, la Conquistadora. Carolina. Bueno, eso ya lo voy a decir. Carolina. No. ¿Por qué se ha roto esto? Bueno, si hace falta, luego ya os doy nombres de dioses y demás, pero se ha roto. Yes, yes. Bueno, si alguien es el clérigo paladino, los simbolitos y tal, estos son los dioses de la luz. Que luego están cada. O sea, hay dos deidades principales, luz y oscuridad, y luego están divididas en elementales, ¿vale? Y cada una se encarga de manera práctica de una parte de esto. Nice. Está principalmente a paladines y clérigos, pero eso. ¿A qué dios me tengo que rezar si quiero que me salga un personaje super otaku? Pues seguramente a uno de los oscuros. Perfecto, sí, me parece bien. Ya estamos, Mario. ¡Calla! ¿Ahora que me puedo hacer un personaje de anime? Mario, puedes elegir entre... Ya está. Puedes elegir entre personaje otaku o acento. A mí, si no se me paga, elijo las dos. Una de las dos. Otaku con acento alemán. Ah, por alemán. Cierto, en mi campaña los enanos tienen acento gallego. Lo decidí en su momento, así que... Soy cuarta parte gallego, me tiene que tocar un enano. Improbable. Me comprometo a no hacer ningún acento que no sea el mío. Y ya está. Yo no. En no principio creo que vamos a hacer los... ¿Qué? No me he enterado. Que habéis interrumpido. En principio. Perdón. En principio vamos a jugar personajes de nivel 3, creo. Vale. Que ahí todo el mundo tiene ya su movida y creo que Dalos a empezar es lo que más me gusta. Que si no, a nivel 1 hay muy pocas cosas. Vale. Y ya no sé cómo hacer esto. ¿Tiráis todos a la vez? ¿Vamos uno por uno? Uno por uno. Venga, uno por uno aquí con. ¿Dónde se...? ¿Qué tablas hay que tirar? ¿Dónde se tira? Yo tengo tablas. Dinos. Yo tengo tablas. Te tiras. Vale. Yo tengo dados y voy a elegir... ¿Pasamos un par de dados? No puedes. Gracias. No, ya lo ha hecho. Me ha pasado dados. A ver, yo tengo... Yo lo que propongo es... Yo tengo una tabla aquí con 104 razas y subrazas. Vale. Y en Google, si ponéis roll 1D104, os sale una web en la que podéis tirar... Pero, sí, pero vale. No. A ver, si quieres tirar 5 dados de 20 y uno de 4, vale, pero no te va a salir nada por debajo del 5. Voy a tirar uno de 10, otro de 10 y uno de 4. También, pero no te va a salir nada dados. Por debajo vale, de. Vale, roll. ¿Qué? Roll, guau. ¿Cómo se carga la gracia con esto? Añade raza. Tira lo que te salga de la. Reduce. A ver, iros a 10 divillón, pillad las razas. Venga, o sea, rola de 104. ¿Quién comienza? ¿Qué dices? Yo, has dicho rastas, yo he oído empiezas rastas. Tú, Angu, empiezas tú. ¿Qué dices? 52. 52. Si no te mola, tiras otra vez. ¡Ah! ¿Cómo que si no me mola? ¿Eso es aleatorio? Semielfa con la marca de la tormenta. ¡Me cago en Dios! ¿What? ¡Venga ya! ¿Ves? Tira otra vez. No, espera, que quiero ver si le sale que nace con algún lado. ¿Qué Hostia, la marca de la tormenta, colega. Es que nada, literalmente. Me sale Alana otra vez. Voy a tirar. Yo lo digo, esto funciona así. Hay tantos que nazca estadísticamente la opción sí, que sí, nazca. Sí, venga, le doy otra vez, va. No puede ser verdad. Humano, pirata. 82.
82. Eres un personaje pirata. Orco. Vale. Ok. Pero, ¿cazadora? Pero, orco, la versión de la Bolo's Guide to. ¿No? De. Es igual, orco. ¿La nerfeada? La nerfeada. Orco. Vale. ¿Quieres tirar clase también ya? ¿Con cuánto? Tengo 13. Si quieres tirar si, lo que tú quieras. Como, como lo quieras establecer. No te digo cuál es cuál y ya está. Venga, un roll 1-13. Venga, voy. 11. Sorcerer. Vale. Ese extra de fuerza ahí. Ese extra de fuerza de orco va a ir bien ahí. Orcerer. Es un orco. Orcerer. Ya tienes nombre. ¿Quieres orc? ¿Quieres tirar también background o quieres elegir background luego o quieres según lo que vaya surgiendo? Vamos con los background después. Por eso. Venga, pues los background luego los vamos haciendo. Espera, lo que sí que voy a hacer es voy a tirar el nombre aleatorio en una página de nombres aleatorios en la sección orcos. Muy bien. ¿Vale? Por tanto, podría ser llamado Orcus y que no, esto Orcnane. ¿Os acordáis de Orquídea? Orquídea era la mejor. Ay, Orquídea. Te puedes llamar Orcanine y lanzar fuego. Venga. Muy bien, Mario. Muy bien, sí. ¿Entonces? El primer nombre que me sale es Guda. Pues Guda va a ser. Como el queso. Suena, como el queso. A ver, suena que hace las cosas bien. También. Guda everything. Tiene muchas H's y muchas G's, pero se pronuncia Guda, básicamente. Vale. Vale. Good para los amigos, sí. Guda Everything era de la troupe de Justin. Sí, de la troupe claro, de Justin. Okay, claro. Hecho. Muy bien, ¿quién era va? Justin. ¿Quién va ahora? Era Justin. Venga, va, voy yo. ¿Cuánto más dicho que tire? ¿De 107? De 104. 103. ¿104? ¿Qué? De 100... No, espera. De 60... No, estoy en otra cosa. Sí. Perdón. ¡Ah! 107, de 107. Un de 107. ¿Un de 107? He tirado 107 en vez de 107, perfecto. Vale. 11. Pues, 11. Tu raza es... Changeling. ¡Mola! Changeling. Voy a ir apuntando esto porque de repente tengo como un renovado interés en todo. ¡Draco! ¿Cuándo seguiremos tu campaña? Mi campaña, que no me pongo la cama, hombre. GTD. Falta... ¿Cuánto tengo que tirar para la clase? 13, un de 13. Falta Mon por subir de level 1 a 5. ¿Estoy parando toda la campaña? No me digas eso. No, digo no. La de Dungeons. Estoy haciendo... Ah, vale. Con la que llevo en Chilen. 13. Con la otra, yo sigo haciendo cosas. 4. ¿Qué hacemos? Clérigo. Luego me das paso con los dioses a ver cuál es el otaco. Tírate otra vez si quieres, tú veas. ¿No te gusta? No. Has puesto cara de decepción profunda. Es porque, digamos que las clases divinas son caca, pero no os juzgo a ninguno. ¡Oye! Clérigo, no da igual. Hacemos una cosa. Pues, o sea, se tira raza, se tira clase, y si no se convence, se puede rolear solo una de las dos. Ok. Ok, I can get it. Cámbiame el clérigo, Mon. Necesito algo en mi vida. Tira todo. Va a salir lo mismo. No, va a salir guardo de paso. Artificiero. Fancy. Es que lo dije clérigo y artificiero. Artificer, que nunca he jugado uno. Vale. ¿Quieres tirar Angu, raza o clase? Sorcerer. No, yo estoy bien. Tú estás muy bien. Vale. Yo estoy a tope con el run, de verdad. ¿Voy yo, por ejemplo? Va. Tienes que rolear un de 105. Gracias. Porque ahora de pronto esto... Mira, ya está haciendo sus trampas. Está ahí fingiendo, pero me está... Voy a usar el jodido... Para realmente. Obtener otro personaje en min-maxed. Otro personaje mil... Yo... Sí. Uy, tú y yo tenemos que hablar. Tú y yo tenemos que hablar. 57, que viene siendo... ¿Me ha... No, que me... No, él ya tiene...
El día parece establecido. Ya tiene, ya tiene lo suyo. Sí, suficiente. 57, mi raza. Ha venido con ganas de sangre. Ha venido con ganas de sangre. Mi raza es semi-orco con la marca de Finding. Ah, la de encontrar. La de. Voy a ir ahí y lo voy a encontrar. Sí, ¿a que voy yo? Es una madre. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde su sitio? Que no está, pero has mirado ¿dónde bien. ¿Dónde las dejaste? Vale, y la clase. Si algo te le saldrá clérigo de orden o algo así y podrá ordenar todo. Joder, de orden literal. 9, que es. Ranger. ¿Un semi-orco ranger? Eso siempre sale bien. ¡Semi-orco ranger! Pues voy a volver a tirar la raza, me parece. Espero que ranger no te paralicen mucho. No, ¿ranger o semi-orco? Que voy a tirar otra vez. Y claro, siendo power player, sería un power ranger. ¡Joder! Ojalá, Mario, por Dios. Antonia, de verdad. No, si te dejan las 12, además eres el Power Ranger verde. Voy a tirar, cállate. Voy a tirar la clase otra vez. ¿La clase? ¡Lo voy a llamar Tommy! ¿Vas a tirar la clase o la raza? La Tommy, clase, el señorco. 7, que es un monje. Lo siento. Vale. Queda Antoñi y Draco. Ok. ¿Cómo voy yo? Dale, caña, doña. Dale, tú. Un de 107. Un de 107, sí. Voy. ¿No tienes un dado de 107 ahí en casa o qué? No, tío. Joder, Toñi, tía. Es que... Parece mentira a estas alturas. No eres una rolera, de verdad. 3 de 20, sí, eso. No, soy de broma. De bromi. Es una fake. 11. Tengo que encontrar una cosa, porque acabo de pensar automáticamente en una cosa para Monk. 11 es también Changeling, ha sacado antes lo mismo Mario. Ah, pero eso no vale. Lo que diga el máster, a mí me da igual. Repes no, si no, no tiene gracia. Pues tira otro. Pues tira otro. Tenemos 107. Técnicamente o sea, es la, has cogido la única raza que podemos ser dos cosas completamente distintas realmente. Que no. Te informo. Que no, tío. Que básicamente puedes ser lo que quieras. No me gusta. Yo lo dejo ahí. Técnicamente se ha repetido la única raza que no importa. Que es como, bueno, tú misma. Como quieras, okay. Como quieras, lo que tú quieras. Bueno, yo sí, mal. Yo misma, exacto. Tira, tira. Es una mujer fuerte e independiente. Déjala en paz. 53, bueno, 53. Viene siendo semi-elfa de ascensión del Tauro. Moon Elf o Sun Elf Descent. ¿What? Semi-elfa. ¿Qué? Salamaja, salamaja. Esto viene de la. Sí, de la guía de la costa de la espada. Semi-elfa de la luna. ¿De la luna? O del sol. ¿No? O del sol. Muy guay. De la luna o del sol, ya me decidiré. Podemos jugar con eso, Tony. Porque, o sea, literalmente mis divinidades están divididas entre. Luna y sol. Están divinidades. Okay. Así que... Vale, pues ahora la clase. Un dado de 13. Ah. Tiene mérito. Sí. No tengo 107 clases aquí delante, Antonia. ¿Qué? Que no tengo 107 clases, tiene que ser un dado de 13. Con subclases y todo, ¿quién sabe? Esto es muy loco lo no, que tiene. Subclase, de... Bueno, la subclase ya veremos luego si la... Subclases igual mejor elegidlas. O no. Venga, voy. Lo que te la gana. 4, eres clériga. Joder. Ave María Purísima. ¿Pero qué pasa con los...? ¡No! A nadie le gustan los clérigos. Porque lo ha dicho Rubén y es como... Al final... ¿Tengo que tener vale. Aquí todavía? Bueno, pues ya está, me quedo con eso. Puedes tirar alguna de las dos otra vez si quieres. No, pasa nada. Ya he tirado dos veces la raza. No vale. Draco. ¿Dónde? Donde tú quieras. Vale. En roll 20. Ahí va. 62. 62. Tu raza, según esto, vendría siendo... Halfling con la marca de la hospitalidad. Hay dragones en este mundo dando marcas así. Es como un hobbit. No, eso es de error.
Dragones no hay. Es que las marcas estas, en el canon de D&D, las entregan los dragones cuando hacen pactos, ¿no? La podría dar, supongo que la capilla. Esas de la casa de Eberron, que son los healers. ¿Quiénes son los...? Joder, si es que tengo la campaña por aquí. ¿Sibis? No. ¿Cuántas campañas tienes por ahí? Esa es la pregunta. Pues todas, porque tengo una multicampaña. Una campaña del mundo multiverso. Exacto. Galanda, eso. De Galanda. ¿Qué habla? ¿Qué habla? La casa... ¿Tú sabes lo que es un halfling con la marca de la hospitalidad? Yo sí. Vale, puta madre. Son diplomáticos, son... Son hobbits, es básicamente Bilbo. Son hobbits, sí, Bilbo, sí, son... Es que no sé cómo... Bueno, Bilbo no sé, porque Bilbo no quería que nadie se metiera en su casa. Pero bien que le sacó a los enanos todo de comida y tal. Toda la movida. Se la sacaron los enanos... Por obligación. O sea, vale, a ver, eso fue... los enanos la sacaron ellos, pero él se puso a limpiar los platos para que no tuvieran que limpiarlos ellos. O sea, sí. Tiene esa movida de... Pero luego se quedó frito y le arreglaron la casa a los... Eran majos. Eso sí que tenía la marca de la hospitalidad. Vale, pues tira un dado de 13 para la clase si quieres. Y luego repites alguna si quieres. Oye, un draco a halfling, un halfling a draco lo veo mucho. 7, has dicho. Ajá. Monje. Dos monjes. Una campaña con dos monjes. Dos monjes, un clérigo, un sorcerer y un artificiero. No va a haber ningún boss individual. Ya tenemos. Puedes tirar otra vez lo que quieras. Halfling, vamos a por no repetir el monje. Vale. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5 druida. Halfling druida, guay. Halfling druida, guay. Guay, pega. Sí, además. De Galanda, hola. Bueno, de Galanda en Everton. Eso estaba en los Países Bajos, ¿no? ¿Alguien quiere tirar alguna movida más? Porque, no, eso es Galanda. Pues no. Para quedarnos, quedaros a gusto con los Países Bajos, medianos. Mario está más tonto de la cuenta hoy. Sí. Es el primer día que tengo libre, déjame. Yo estoy muy alto, pero a mí me parece bien. Se le ha agitado tanto el cerebro estudiando que ya no da para más el pobre. Pero si quieres te analizo árboles de decisión. Relatable. ¿Son ents? Árboles de decisión, ¿quién toma decisiones hoy en día ya? Árboles de decisiones son ents cuando tienen el concilio, eso es así. Claro. Si alguien no está contento, forma parte del concilio de los ¿vale? Vamos a quedarnos contentos para que si no, no vamos a hablar nunca. ¿Pero contento con esto o contento en general con la vida? No, en la vida. Si estás contento en la vida, seguimos. Si no, tira otra vez. Hasta que no te hagas feliz en tu núcleo mismo, esta tirada, no podemos seguir. ¿Vale? En tu interior. Comentario vale, si no quieres jugar artificial, tira otra cosa. Yo estoy. Me da de opciones el name generator de Malora. Ah, sí, el nombre. O Kelvin. Es verdad, los nombres. Malo. Pásame el generador. Voy. Pero, tío, simplemente pones fantasy name generator. Fantasynamegenerator.com que tiene todos los generadores del mundo. De hecho, es un generador que te separa los nombres de orco de los asesinos. Sí, por eso quería que literalmente quería ver el. Pasa fantasy names y ahí te pone toda la raza. Y le doy a. A ver de dónde sacó ahora Changeling aquí. A ver, dentro de todo esto. No, está. Sí, sí. Perfecto. Así que voy a coger el de una raza cualquiera. No, hay hadas, hay... Está Changeling. Hay no, ¿sí? Por razones. Changeling Name Generator. Ya está. Mira, esto se ha pillado. A ver, alguien tira un dado de... Dos dados de 10 por separado. ¿Dos dados de 10 por separado? Sí, ¿por alguien? Me llamo. A ver, dado un de 10. Un 7. Un 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Otro? Y otro tronco. ¿Y otro? Un 6. 3, 4, 5, 6. Me llamo Hatre. También puedo elegir entre Orinan. A mí me ha salido Priscila la primera y es eso. Priscila está guay. No, Priscila no, Priscila. Pero puedo ponerle Priscila. Priscila está bien. Priscila. Priscila, que es muy de semi-alfa de vale. La luna o el sol a elegir en el futuro. A mí me ha llegado. He mirado lo primero la pantalla y el primero que me he fijado, ese va a ser. Me llamo Uk. Primera escena. Y una K. Uk. 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 Uk.
UK. UK. UK. Increíble. Y entre otras cosas me fui de donde los Changeling porque tengo que separarme del resto. Donde los Changeling. De donde los Changeling, del país de los Changeling, me fui, porque, me fui de la unión de Changeling, me fui yo. Hubo una votación. Lo llamaron el gilipollas Brex, el gilipollas Six. No, el Uxit, porque te echaron a ti. Ya, no, pero. Idioxit. Y Ucas. Idioxit es un Pokémon, pero 100%. También es posible. UK es tu nombre, ahí está. Falta el nombre del Halfling Druid de Draco. Sí, tirar un de 10. Alguien. Manolo. 9. ya está. Has sacado 9. ¿Ah? ¿Tú también? Yay. Team 9. ¿Cómo? Ulvin, mola. Eso sí, a mí es un Pokémon. Una cosa, por irnos acostumbrando, las fichas ya están. Os podéis poner el nombre de vuestra ficha. Y Rubén nos la puede poner para que todos las veamos, aunque no las podamos abrir. Yo es que estoy yendo a buscar una cosa porque me ha triggerado un recuerdo de un personaje de mi primera campaña de Dungeons and Dragons. Y tengo una imagen por aquí que estoy buscando para su personaje que ha sido como. La voy a buscar. No te la vas a poner, pero yo te la voy a pasar igualmente porque no sé me parece. Es una Mark of Finding. Tengo que buscar esto. A ver. Vale. Aquí, para bicho. ¿Vamos con las características entonces o qué hacemos? Venga. A ver, la Mark of Finding es de la casa Zarask. Son gente super heavy. Son humanos, semi-orc. Llevan animales y. Son un poco edgys también, ¿eh? Tengo que mirar esa movida. Esa movida. What? No te preocupes, me la vas a explicar ahora sin saberla. ¿Qué? No, creo que eso va a ser canon. Creo que ya está. ¿Vale? ¿Cómo cogemos las subrazas? Estaban incluidas en la lista, si no me equivoco. No, te las pones a mano. O sea, esto. Voy a dejar la imagen en el Discord para que podamos disfrutar. Literalmente, he usado la lista de literalmente todas las razas que existen y estamos en una partida de Roll20 en la que no hay literalmente ningún material comparado. Sí, ya lo has dicho, lo estás diciendo. En este caso, las marcas son las es técnicamente un semi-orco monje. Ok. A ver que lo vea. Sí, que es verdad que nos estás diciendo las subrazas a la vez. Es muy, muy majo. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Mirar la imagen que ha pasado Mario. A ver. Quizá. ¿Es un semi-orco monje? No, venga. ¿Es un semi-orco monje? Sí, Mario. Es un semi-orco escriba. Es el nombre de la rosa. Pero en plan orco. Wow. Llegas al monasterio y son todos semi-orcos. Pero aquí son 100 venenos. ¿Dónde? Rosae. Voy a apuntar. Ay, okay. A ver, ¿dónde está esto? Venga, ¿qué hacemos ahora? Eso estoy esperando yo a saber, porque son os veo las... todos mirando la pantalla y yo estoy preguntándome, pero ya. Yo estoy mirando mi raza para ver lo que tengo y eso solamente. Yo me estoy creando el personaje en el Character Master mientras, en plan. Yo y ahora son las tirar características en punto, ¿no? Vale. Por eso, primero habría que hacer eso y ya luego el gesto de la pista, ¿no? Porque entonces, ¿dado de 20 y por orden o qué? Podéis tirar. A mí me parece bien. Podéis tirar 4 de 6 y escoger los 3 mayores. 3 de 6 y escoger los mayores. 2 de 10, 1 de 20. Podéis tirar un de 100, un de 100, un de 20, un de 20 todo. Yo voy a tirar un de 20. De 20. Vale. Podéis asignarla si queréis. No, en orden, lo que queráis. Por orden. 100% por orden. Uno de 20 en orden. O sea, el primer 20 es fuerza. El segundo, destreza. El tercero, tiras un dado de 20 y lo que te salga es fuerza. Y así sucesivamente. Perfecto. Y cuando llegues a. ¿Tú te has salido clériga? Sí. Cuando llegues a sabiduría, te saldrá un 6. Y estarás jodida de por vida. Sí, ¿vale? Eso funciona así. Esa es la media. ¿Quién empieza? Voy a coger el dado que me regaló Toñi y así, si pasa todo, es culpa de Toñi. ¿Quién empieza?
Comienzo yo, si queréis. Venga, por el orden que hemos empezado. Venga, va. Fuerza. Entonces soy yo segundo y no encuentro el dado de 20 que... Mayo, como no lo encuentres, te mato. Que no, no, pero que está en la bolsa, que no es... ¿Qué ha pasado con fuerza? ¿Qué ha pasado con fuerza? Dos. Nice. No, o sea, creo que estás por debajo. No, menos de 5 nos obligará a tirar otra vez. Menos de 5 es un reroll obligatorio. Tira otra vez, venga. Pero déjala así, apúntala, bueno, ahí 12, y luego la reroleas después. 12. Yo quiero ser un valiente y no rerolear nada. Destreza. Ya, pero es que yo no quiero mataros, claro, a la primera. A ver, el problema es que... Si no es por ti, mi personaje, si no es por ti, también que te lo pases. Tío, es que el problema... Se llama... claro. Es por cómo hago yo un combate con estas cosas. Hombre, un 2, es que un 2 te pone con la misma fuerza que un murciélago. Destreza, entonces... 17. Por un lado te pone con la misma fuerza. Me han salido un 2, un 3 y un 17. O sea, este dado está a topísimo. Madre mía. ¿Tú eras? ¿Tú hemos dicho que eres? Sorcerer. Carisma, ¿no? Sí, Constitución 7. Uf. Vamos bien. Uf, la enfermedad. Uf, los resfriados constantes. Voy a coger otro lado. Todos resfriados. Inteligencia, menos de 5. Dios. ¿Qué te pasa hoy? Deja de hacer eso. Te lo estás guardando para carisma, ¿eh? Inteligencia, 10. Uf. Ya está en la media. A ver, espera, está siendo, ya está siendo mejor que Hover, ¿vale? Que Hover. Pobre Hover. El pedo gena, sí. El pedo gena. Wisdom, cuidado. Wisdom 20. ¡Ey! ¿20? Wow. ¿No, sería... ¿no va con Wisdom los sorcerers? No, los sorcerers, los sorcerers establecen no, su voluntad encima del mundo. Sí. Perfecto, verás que 7. Verás que 6 en carisma. 5, no, no, 5. ¿El 5 se rerolea o el 5 se queda? El 5... El 5 se rerolea. El mínimo voy a decir que son 6. Bueno, ahí va, ¿eh? Venga, ahí va. Cuidado. ¡Ay, que se ha ido la mierda! No. Perfecto. Buen indicador. 18. ¡Ey! Oh, 18. Joder. Bueno, a ver. Es una tirada alta. Menos el 7 en constitución, me han salido buenas tiradas. Sí, no está mal. Es que igual okay. Es mejor que Val, ¿sabes? En cuanto a tirar. Vamos, okay. Vamos a ver yo. Vamos a ver, fuerza. No puede salir muy mal. 18. Vale. Tú bien. Eras artificiero, ¿no? Inteligencia. Sí. Inteligencia, ¿no? Artificiero. Sí, sí. Esto es un menos 2, ¿verdad? El 7 es menos 3. Destreza 17, este dado está cargadísimo. El 7 es menos 3. 17, 17. No, digo. El 7 es menos 2. Es menos 2. Vale, sí. Porque Senal tiene 7 en fuerza y vale. Tiene 2. Constitución 15. Y no, en serio, quiero regalar el personaje. ¿Alguien quiere estos stats? En serio, odio. No, esto funciona así. No lo sabe. Sabe que odio los stats altos en un personaje. No, pero ahora llegas a tu stat principal, no te preocupes. Inteligencia. Ajá. 19. Joder. No te estoy vacilando, estás tirando solo a cuatro. En serio, que yo no quiero que vale, no soporto los personajes con este personaje. Este personaje va a ser. Está Mario y todos los demás detrás, en plan. Lo que diga. Lo que diga artificiero, mire usted. Lo que diga él. Lo que diga. Sabiduría. 15. Bien, Mario, bien. Sigue, Mario. Sigue, quiero verte. No veas. Quiero verte. Carisma, por favor, dado, si me quieres. Un 20 natural. Un natural ahora. Venga. 3. Tengo que rerolear. Tira otra vez. No, Mario. Mario, ven. Mario, con el personaje de carisma bajo, ¿no? Ven, créeme. Créeme, no quieres a Mario con un 3 de carisma. No, no quieres. Yo se lo quiero, por favor. Reroleas. Joder, tengo que rerolear, que me sale el dado. Tíralo. Mario. 10. Vale. Decepcionante final. Es lo normal, es la cosa más común. No, yo quería mi 3. No. La única tirada. Ya estás. Chitón. Bon. Voy yo. Destreza y sabiduría, ¿no? Venga. El primero va para fuerza. Ole. Fuerza, un 6. Ok. Momón y yo separados al nacer, como se demuestra una vez más. Ahora destreza. Main stat. Venga. Un 15. Bueno.
Está bien, no está mal. Constitución. Dios. 19. Está tocho. Está tocho nuestro semiorco. Pero no levanta una mierda. No levanta una mierda, pero está. Pero resfriados no coge. Inteligencia. Exacto. Inteligencia 17. What? Tampoco es una main stat. Ahora vamos a la main stat, que es sabiduría. La sabiduría se suma a la clase de armadura. 18. Joder. Estoy respirando. Carisma. 18. ¿Qué le pasa hoy? ¡Oh! Es un buen día para que Monk no haya sido DM. Es un buen día para que para... Todos tenemos, de momento vamos dos con carisma 18. O sea, no sí. Está mal. No, está guay. Vale, pues ya estoy. Que... 15 y 19. Luego me informas si pudo mantener el 3 de antes. O sea, luego me... Que no. Por no. Ahora, lo de que los personajes que juegan con Vigo de DM tienen carisma altísima es una constante. Sí. Por ahora. Verás. Venga, Toñi. Voy. Venga. La fuerza. Cinco. Priscila. Toñi era clériga, ¿no? No, 5 se rolea. 5 se rolea. 5 es rerolea. Por lo menos vamos bien. 15. La clériga. Otra clériga. Hay brazacos. Muy bien. Oye, es canon. Es canon. Semielfa, claro. 13 en destreza. Vale. Constitución. Adiós, dado. 12. Inteligencia. Adiós. Un 7. Oh, sí. Esa va a estar guay. Ya la quiero. También la quiero mucho. Vale. Ya está hecho el personaje. Sabiduría. Venga, sabiduría. Un 6. Oh. Claro, no era muy lista si me dio a clériga sin ser muy sabia. Tiene sentido, canónico. Eso es muy malo, tío. Eso es muy malo. Es alguien. No, pero está guay porque es alguien que quiere creer en su Dios, pero no sabe. ¿Cómo adoro? ¿Cómo adoro? ¿Hola, refuerzos? Yo adoro con mis puños. Este es fe. Carisma 9. Bendición. Devoción. Fe y devoción. Bendición y devoción. Espera, ¿cuánto ha dicho de carisma? 9. No, está físicamente dotada para realizar cualquier tarea, pero luego... Esto es... Yo voy pegando hostias como panes. Sí. Claro, panes. Hostias como panes. Se multiplican las hostias. Amazing. Que lleva 10 años sin darse cuenta adorando oro. Es que se parecen un poco a los símbolos. Ay, pensaba verás, que se estaba, hablando, estaba muriéndose de un ataque de tos y yo pensaba que estaba dando besitos en los ya está en el personaje. Llevo toda la semana fisiéndome viva. Ay, pobrecita. Bravo, Toñi. Ya estoy enamorado de tu personaje, Toñi. Ya está. Ah, ok. Verás, Draco. Y Draco era... Halfling druida. 15. Está respuesta. Perfecto, estos son los stats que van a dar igual cuando se transforme en animal. Uh-huh. En vaca. ¿Cuánto ha dicho? ¿No me he enterado? 15 lleva. 15. Ahora bien. ¿Qué hará? Vale. ¿Inteligencia? ¿No? Es literalmente una rata. Es una ratita. Es una rata, pero 25 metros de rata. Mazo de cachas. ¿Puede ser un druida al revés? ¿Puede ser una rata? Hostia. Es un animal que se convierte en persona. ¡Qué felicidad! ¿Es Chopper de One Piece? ¿Un druida? De One Piece. ¿Un druida inverso? Voy a apuntar eso como background. ¿Druida inverso? Voy a poner en la clase druida inverso. Tira otra vez, sí. Druida inverso. ¿Tiro la misma o tiro...? La misma. Inteligencia otra vez. Sí. Inteligencia. 12. Mm-hmm. Vale. Bueno. Para una...
Los druidas van por sabiduría, ¿no? El spellcasting. Sí. Ahí va, ahí va. Sí. Venga, dale caña. ¡Ey, 18! Muy bien. Tiradas más mediocres. No, o sea, porque mediocres porque van por alto. Mira, el 3 de carisma. Esto es una señal. Carisma. 13 de carisma. Vale. Un personaje muy equilibrado, no sé. Estándar. Sí. Qué mal pinta esto, chaval. A ver, pintarlo no vas a pintar muy bien, pero probablemente puedas decorar el suelo de pintura hecha con la sangre de tus enemigos. Tío, tengo... tengo las mejores puntuaciones que he tenido nunca repartidas de la peor manera que he tenido. Yo tengo unas cosas increíbles en un personaje que se llama Uk. O sea... Y además puede cambiar de forma solo... Como call out hacia mí y hacia mi tendencia a cambiar de personaje. O sea, esto es. Este personaje es todo lo contrario de todo lo que. Dios, odio mucho. Todo lo que defiendo. Ahora... Ah, no, porque no pasa nada. Que los Changeling tienen carisma más 2. Que se apaña también el carisma. Sí, está todo hecho. Ah, yo tengo. ¡Oh! Sabiduría más 2 con bueno. Este puto semi-orco. ¿Sabéis que las tiras de salvación de los sorcerers son constitución y carisma? Y en constitución tengo un menos 2. Amigo. Bueno, te lo cancela con el bonificador bueno, de competencia. Para ¿Me puede decir alguien un número aleatorio entre 1 y 9? 6. 7. El 6 me vale. A ver. Que para seguir haciendo el personaje, ¿qué hacemos? ¿Miramos en D&D Beyond o lo que sea? Le hacemos caso a Ben. Yo tengo todas las razas delante, si queréis. Si me tenéis que preguntar cualquier cosa. Sé que Mario, por ejemplo, no le va a hacer falta. Draco no le va a hacer falta. Algo me imagino que tampoco, pero tú si quieres me puedes preguntar cosas. Tengo que ir a buscarlo. Espera, Manuel, un momento. O sea, yo tengo aquí delante también, o sea... Ya es que prefiero mirarlo yo y enterarme yo en lugar de estar preguntando. Vale, te voy a pasar el enlace ilegal por un sitio que no sea... ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Vale? Terminar de hacer, o sea, restar ya el personaje. Pero... ¿Puedo mirarlo en D&D Beyond? Si me meto con mi cuenta y esas cosas. Depende de qué clase. Sí, en realidad sí, porque tenemos un personaje compartido por Draco que sí, tiene todo lo. Sí. Meteos en ese que tiene. Tiene el material legal y esas cosas. De todo, claro. Tiene el material. Y las razas, subrazas, clases y subclases que no haya se compran porque me interesa tener. Aunque igual. Ah, claro, no hemos añadido aquí los de raza ni nada. Claro, por no, eso. No. Esto va ahora aparte. Ahora ya en base a esto ya. Igual renta que lo vayas poniendo en el personaje de D&D Beyond directamente. Sí, lo estoy haciendo ya. ¿Hay que hacerlo en el de D&D Beyond? Es que si Draco tiene toda la movida, vas a fijar en su proceso. Vale. O sea, vale, pero no me acuerdo de mis datos de eso. ¿Me acuerdo de mis datos de eso? O sea, vale, lo digo, no, se lo digo porque cuenta, lo estaba haciendo en... ¿O hemos sido invitados a la cuenta todos? Tenemos la nuestra. Se me ha ido la mierda. Sí, pero ¿cómo entramos esto, ahí para que... hacer eso? Desde el perfil personajes, el que tengáis de la última vez creado es el que está en... Ya, yeah, es en que... La en una tiene que estar en una campaña. Yeah, pero tiene que crear Rubén la campaña. Pero si la crea Rubén, no tenemos acceso a todas las cosas que tengas tú, ¿no? ¿O sí? Sí, porque se lo comparto. O sea, él tiene la... O sea, tenéis mi cuenta. No tenemos acceso a tu cuenta. ¡No entiendo nada! Si nos dices acceso a tu cuenta, no lo tenemos. O sea, quiero decir, hay una cosa que es... ¿estamos invitados nosotros con nuestras cuentas a la tuya o nos estás diciendo que entremos con la tuya directamente? A ver, está la campaña que se creó de... Es verdad, usamos esa, sí. O sea, está la campaña que creamos para la RecioScon que tiene acceso a todo... Que se llama Recing y estamos todos ahí, sí, correcto. Sí, vale. Habría que usar allí. Vale. Y entonces ahora... No me está dejando. Ya había casi otro... Erika. Ya está. Vale. Hecho de menos. Espera. ¿Por qué ponía que el profesor X... Ah, vale, no, porque eso es Jaskalin tocó. Porque el profesor Xcalipto, Tiefling, Bardo, Warlock, College of Lore, es como... Eso no es... Eric Calipto. Ah, porque cuando tú haces un ese me suena de otra cosa. Oh, Manolito Heidsbruck, ¿cómo lo quería? A Cal. A Cas. Para ayudar. ¡Buah! Tienes que tirar los puntos de vida. Pregunta. Entonces ahora tengo que borrar este personaje y crear otro dentro de la misma campaña. ¿O puedo crear otro dentro de la misma campaña? ¿O cómo hacemos? Yo creo que como tenéis que crearlo ahí. ¿Lo has creado ya en
Yo estoy en Beyond the Beyond, estoy en nuestra campaña, la que hicimos para la RecioScon, pero tengo un personaje ya creado. ¿Qué hago? ¿Creo otro? ¿O lo desasigno? ¿O cómo hago? Si le das al link que ha pasado en mod, puedes usar Create a Character y crear uno nuevo. El link está ahí acá abajo. Vale. Ah, a mí no me está dejando entrar. Me sale Vamos a intentarlo. Con código. Porque te estarás entrando en D&D Beyond desde un dispositivo nuevo del que no te has entrado últimamente y te está diciendo. Te hemos mandado un correo con un código, ¿no? No, es mi PC. Pero no sé qué te está diciendo. ¿Que te ha mandado un correo con el código o cómo va eso? Wait, no. No. Create a character. Si es un enlace que tengo que darle, Leticia, ¿me lo puedes pasar por WhatsApp? Sí, ahora mismo. Que es, no sé qué está pasando aquí. Si es un enlace que tienes que darle, entonces entras y si tienes... Chao, Delta, logrado, muchas gracias por vernos, te queremos, adiós. Bye. Ese enlace es terrible. Literalmente es... Dragon Division. Pues nada, pues tengo inteligencia 20, soy el más listo, hacedme caso. Eres el, bueno, el más listo, pero tampoco por mucho. El más pedante también. Ese va a ser el punto, tiene carisma y todo lo demás bien, con lo cual no ha tenido un solo problema en su vida y es en title... O sea, no he visto mi vida que me haya salido esta mierda en la pantalla, no sé qué pasa. Invalid, Terf Talk. Dios mío, tienes los ponitauros. Y no nos hemos hecho todos un ponitauro y hacer una carrera de Crash Pandas con ya te ponitauro. Digo, ya te digo en verdad. Para la próxima. ¿Qué es eso? No, pero ahora en serio, una cosica. Eso significa que tu navegador no puede manejar las cookies. Mira la configuración. Una cosica que voy a comentar. Empiezo con dos 20s. Yo solo uno, pero supongo que está bien. Otra cosita que voy a comentar. A mí, el ser un orco me sube la constitución 1, o sea que de 7 subo a 8. Ey. Pero es que me baja la inteligencia 2, o sea que de 10 bajo a 8. Voy a abrir directamente el manual que tengo ahí. Que estará desfasado, pero no pasa nada. ¿Te puedes crear el personaje normal en D&D? Que no, no puedo meterme en una cuenta, no puedo meterme ni en la mía, que me sale eso. Con otro navegador. ¿Has probado a hacer no una... tengo más ordenadores en mi casa. Navegador. Otro navegador. Si está con Chrome, pues con Firefox. Modo privado. Al contrario. Pues sí, pues prueba con Chrome. Seguramente con Chrome te deje. Por Chrome te debería dejar. Half Orc. Ponitauro Rubén es una raza que creó Draco con... A ver. Sí. Y que está por ahí en... ¿Dónde estaba Draco? Hazte la publicidad. La tenemos nosotros en nuestra cuenta. No creo que no está abierta al público. Pero sí, yo pagué por esa... O sea, te di como 3 euros por la... ¿Qué? Eso. La metiste en DMs Guild o algo así. Wow. Gracias. ¿Mm? Hey. No, pero está en D&D Beyond. D&D Beyond y The Hill no están. Rubén, dime dos razas típicas de Dungeons & Dragons que no estén en tu mundo. O sea, te voy diciendo, ¿loxodones hay? Y humanos. No, ¿hay loxodones en tu mundo? ¿Hay qué? Perfecto, ese es un idioma que hablo. Elefante. Y el otro idioma, ¿hay quarries? No sé, qué bonitos son de Berron, son... Ya está, tampoco hay quarry, ¿verdad? Hablo loxodón y quarry, los estudié como lenguas muertas en el instituto. Ya está. Vale, nivel 3, hit points. Y soy artífice. Eres artífice. ¿Tú serías literalmente de la otra punta del continente donde vamos a jugar, creo, más? Bueno, pues ya estoy metida. Estoy de viaje de curso. De Felsborg, me parece. Fuerza. ¿Hay pistolas? ¿O voy siendo artífice? Perfecto. En principio no. Vale, guay. No hay ningún problema. No sé cómo funciona un artificier. No te preocupes. Lo vamos a descubrir sobre la marcha. ¿Nivel 1 entonces? 3. Nivel 3, ok. Nivel 3 significa que tengo que elegir. Oh, Dios.
No pasa nada, mira, tengo proficiency en el equipo de caligrafía. ¿Por qué te odias tanto, tío? Arcana e historia. Porque como le han salido las tiradas altas, tiene que joderlo de alguna manera. Necesito destruir a mi personaje por algún lado. ¿Quieres tirarlo todo otra vez? No, esto es, me voy a quedar con esto así. Vale, a ver. Creo que ya. Ah, vale, tengo que elegir competencias. Vale. Instrumento musical o. Creo que es obvio. Me estoy haciendo otra vez a Aidan. Me estoy haciendo a Aidan, pero en semi-orco. Semi-orco. Porque la última vez salió súper bien. Así que, en vez de el dulcémele, voy a poner la lira, pero técnicamente es una balalaika pequeña. Si es pequeña, eres un cobarde. Balalite. No me está dejando ponerme la stat a 20, ¿vale? O sea, me pongo 18 porque no me he dejado otra cosa y luego la subo. No, es que en D&D Beyond tú pones. Si eliges la raza bien, luego pones tu 18 y te lo suma solo. No, pero es que tengo un 20 de base en. Claro, vale, ya, vale. No me está dejando, pero bueno. Tengo como 200 objetos distintos para ver. Esto pone Talking Doll. Puedo crear una muñeca que habla. Madre mía. No, Mario, por favor. Ya es tarde, ya está elegida. Es una opción que está ahí. Te puedes hacer una Talking Doll y solo te habla de bosques, de árboles. Te da la chapa todo el rato. Oh, no. Ahora tengo que coger habilidades y no sé qué habilidades cogerme porque no sé quién es mi personaje. ¿Quién es mi esta personaje? Suena súper guay. No sé lo que hace esto, pero suena súper guay. Me estoy cogiendo las cosas aquí por los nombres. Ya, esto ya es... Te has cogido un Nilqua. No lo sé, aquí pone Boots of False Tracks. No sé lo que es, pero. Yo sí sé lo que es. Y me voy a poner aquí también que puedo crear Alchemil Jag. O puedo cogerme algo útil o puedo hacerme una jarra que haga cosas. Mayonesa. Mayonesa, puedo hacer mayonesa, puedo tener mayonesa infinita todos los días. Uno de mis jugadores de la campaña está en el chat y tengo que tener cuidado por si le suelto algún spoiler. No le sueltes spoilers. Que alguien tire un dado de. Que tire dos dados de 20 y me diga un número, porfa. Uno de los dos. Tengo un 12 y un 4. Yo un 2. 4, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo de ser semi-elfa de la luna o del sol o bla bla bla, ¿eso qué era? Dreadhelm. No sé lo que hace, pero se llama Dreadhelm. Moga ha escogido esto por mí. Tu raza, Toñi, tiene varias cositas. Semi-elfo del sol o de la luna. Draco, o sea, yo no te lo voy a decir porque si acaso lo hago por rolvento o lo que sea, lo importo, pero. O sea, eso es no tienes no tienes el artífice. Tienes. Vale, tienes. No, carisma más 2. Yo tengo la opción de hacerlo por rolvente. Espera. ¿Que si eso es una subraza o qué es? Sí, es una subraza de semielfo. Vale. Si no te aparece, se lo dices a. No, porque no sé si es que. Está haciendo en rolvento. Sí, sí, yo lo que veáis que no me lo he pillado todavía, decídmelo que me lo pillo porque es que quiero tener. Estaba... Okay, pues... Porque tengo tantas mierdas abiertas. Estaba mirando en D&D Beyond. Y en la cuenta, en el enlace que ha pasado Draco... Coño, había puesto lo que no era, joder. Que le he dado a Photoshop y ahora... Es que en realidad con estas opciones, porque si no, si tienes artífice, pero solo sale el básico. Y va, no, coño, claro que va a ser el básico, Dios. Quiero hacerme. Voy a ser alquimista. Que yo seguí el enlace del. Sí. De Draco. De crear personaje. Y te has logueado. Estás logueada. En D&D Beyond. Sí. Y te ha salido el selector de raza. Y en el selector de raza, si eliges semielfo, no te sale este tipo. No, de... es que he cogido una ficha que tenía yo de un aracocra que me hice antes. Pero. Sí, mejor. Estoy cambiando las cosas. ¿Qué es ese ruido? Es Rubén pasando páginas. Ah. No pasa nada, estaba rayando. ¿Por qué suena tanto? Sí, tengo al lado. ¿Será eso? No, da igual, porque me he cogido alquimista. O sea, solo me salía Artificer, pero solo me daba la opción de Alchemist. No me daba las otras dos.
tal, pero vamos, da igual porque me voy a coger un alquimist porque literalmente tiene que tirar pociones aleatorias todos los días. No, no te preocupes, me pillo, si me lo voy a pillar, ¿cuáles quieres? No, no, me voy a pillar el alquimista, o sea, no hay problema ninguno. Que eso, que estoy mirando los semielfos y me viene acuático, drow, a secas, supongo. Claro, acuático y a secas, seco. Claro, tiene claro. Sentido. Sí, exacto. Y después, marca de detección y marca de la tormenta. Y después, no me sale, Wood Elf. Vale. ¿Y cuál no, tienes no, que pillar? El sol o la luna. Eso no claro. Se lo... No sé, what? Ahora lo pones... Es que igual no están. ¿De dónde te dice que son? Los elfos de sol y luna son de... Espérate un segundito. De la Costa de la Espada. Semielfo. Ah. Sí, Sorco. Eso dijo Monan. Eso dijo ella. A todo esto, ¿los backgrounds? ¿Qué se hacía con eso al final? Ahora lo vemos. Después. Okay. Okay. Y ahora vamos a probar esto. No, no parece ser el sol y la luz. ¿No? O sea, no parece ser de la Costa de las. Si no, me lo dejo como semielfo normal y ya me lo modifico yo manualmente. También es que tampoco tiene gran cosa especial, ¿eh? Con respecto a un semielfo normal, creo. Pues pone aquí... voy a coger el normal y ya me y ahora me decís, por favor, lo que es. Cuando es yo una... pongo... Ah, es que es una variante, tío. Es una variante, no es... O sea, son semielfos normales. ¿Vale? Y puedes elegir quedarte con las características de semielfo normal, que son más 2 de carisma y más 1 en otras dos las que tú quieras. Dark Vision, ventaja contra ser charmeado y no se le puede hacer dormir. ¿Vale? Eso es semielfo normal. Y luego hay una variante que es que puedes elegir o bien competencia en dos habilidades. O competencia en... percepción. Es que cambiaba, ¿verdad? Los semielfos de D&D Millón son o raros. O entrenamiento en arma élfica. Que te hace competente... ¿Tú eras clériga? Sí. Si quieres ser competente con arco largo, espada larga, espada corta y arco corto, puede serlo desde el principio. O un cantrip de hechicero. En base a inteligencia. Pero eso depende de lo que te... ¿Inteligencia qué? ¡Inteligencia! No, pero por ejemplo... ¿Se come? Destreza de salida alta, ¿no? ¿Destreza o fuerza fue? Fuerza, pero la siguiente de hecho es destreza. Pues, de ahí para abajo. Espadas. Entrenamiento élfico te da espadas, como potencia en espadas y hay arcos. Toñi, si te echan mucho para atrás los stats en alguna característica, tira otro y te quedas con eso. Es para un one shot, no me voy a... ¿Es para un one shot o no? Mario, dime. He añadido el artillero, el battlesmith y dos cosas que creo que son para artificer, que es el brazo de propulsión arcana y el látigo de tentáculo. ¿El qué? Creo que son para artillero. El brazo de propulsión arcana, lo normal. No, el brazo de propulsión arcana creo que es una cosa que puedo crear. Vale, espérate. Te he añadido esa. Pero creo que es una cosa que es un literal brazo que le colocas a un Warforge. Rollo Iron Man, sí. Vale, o sea, eso literalmente sería hacerlo para ponérselo a fragua. Y por mucho que eso, no te voy a regalar un brazo de propulsión mágica o super guay, a menos que me pagues al respecto. Y para los demás he añadido un orco de Eberron, que es una subclase de orco. Ah, voy a salir. Por fin. Me sigue sin dejar las opciones por si acaso esto, pero... Por lo demás creo que ya todos deberíais tener todo lo que... Guay. Dame un segundo. Creo que hasta que no me salga y vuelven a intentar crear el personaje no me lo va a dejar. Puedes intentar. ¿Qué más tenemos que tirar? ¿Tenemos que tirar los backgrounds? ¿Tendríamos que...? Es que tirar la vida. Tirar lo que falta. Parado en el background porque no sé cómo lo quieres hacer. No, yo es que tampoco tengo mucha idea de cómo hacerlo. ¿También lo hacemos aleatorio o qué?
Yo creo que ya, eso ya depende un poco de lo que quieras hacer tú a nivel de historia. Si nos quieres contar un poquito cómo va la historia para intentar encajar a nuestros personajes, o si nos inventamos nosotros ya sus movidas, como tú quieras. Allá diriges tú. Mira. En principio. No, lo mío es off topic. Dilo y luego ya tiro. Que esto lo tuvo que hacer, esto es un brazo de propulsión arcana. Ok. Necesito una goma de borrar. ¿Qué iba a decir que no, que no? Tío, el aumento de las habilidades me parece a mí que me lo voy a poner en lo que tengo ya más alto, porque ¿pa' qué? Porque son dos. Ya da igual. De un 6 a un 8, para eso me quedo con el 6. No, tienes 2 más 1. O sea, tienes un más 1, un más 2 en carisma y 2 más 1 en lo que quieras. Es como. Pero estaba pensando en sabiduría, que es la que he visto ahí primero. Grim 6. Para que me haya subido. Sí, va a ser para. Sí, vas, vas voy a para eso tú, tengo hostias y ya cuenta, está. Ten en cuenta que tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es, es que haces. Haces a nivel 1 haces Cure Wounds, un dado de 8 menos 3, menos 2. ¡Te hago más bueno. daño! Sacas un 0 y le haces ¡ponte daño! Bueno, ¡ponte bueno! ¡Ponte bueno! ¡Te debí un poquito! Ay, por favor. ¿Es Bob Ross? Ay. Como no quiero complicarme la vida con los backgrounds, voy a usar solo un D30, porque es la lista que tengo en D&D Beyond. Pero hay como 80, 90 o 3000 backgrounds en D&D. Dios. Vale. Yo no me quiero hacer... De todas maneras, ¿alguno se ha venido alguna idea de background de lo que sea durante este tiempo? A mí sí. Yo estoy pensando en esto, pero la única parte que tengo claro es que literalmente voy a hacerme Battle Smith y voy a tener de mascota a un recio. Todavía no sé cuál, pero voy a tener un recio de mascota. Te estaba viendo, Mario. Mario, creo que ya sí sabes cuál. Váyatela. Sí, creo que sí. No tengo ni idea. No os engañes. ¿Que son 30 sí. el background? Los que yo tengo. Dime. Okay. Dime. Pero he dividido uno porque son subtrasfondos dentro de un trasfondo, que son los de los agentes de las casas. Si me sale un agente de la casa, pues ya tiro qué casa. Que lo de carisma que me estabas diciendo, porque era por la subraza de. No, los semielfos todos tienen más 2 a carisma y más 1 a otras 2 cosas. Pero por la cara. Sí, por ser semielfa. Es que a mí me sale. En el D&D Beyond me sale Ability Score Increase, pero no me sale Carisma. Claro, pero es que no es un Ability Score Increase. Son las, al principio, cuando ponen las características al principio del todo. Ajá. En la pestaña Abilities. No, espera. Pone arriba. No, en plan, pone un Ability Score Increase. Racial Traits. Ah, sí. Pero si estás en raza. No, vete a Abilities. No, en raza te lo dice. Es que quiero terminar lo que tengo delante, porque si no me voy a liar. Da igual, puedes volver atrás en cualquier momento. No te preocupes. Hostia, tío, puta Diana. Si antes digo lo de... No, pero habilidades... Una de las casas y me sale. Café. Voy a tirar los dados de 8 de nivel 2 y 3 de vida. Voy a hacer reroll, ¿vale, Rubén? Que quiero un trasfondo relacionado con tu mundo, no con Everroll. Pero... ¿Estás en Abilities? Sí. Vale, la primera pestaña que hay te dice Manual, Standard Array, Point By. Lo pones en Manual. Sí. Manual, vale. Y arriba, en las 6 que te salen, pones las mismas tiradas de dados que te han salido a ti. Ah, bueno, vale. ¿Vale? Yes. Rubén. Dime. Mira lo que me ha salido con el 13. Me lo tienes que decir tú, no tengo bien ni yo. No, he puesto una imagen. Ah, vale. 6. A ver. ¡Eh! Pues... Arju, no te entretenes. En mi mundo hay un evento especial que se llamaba... Kevin, estás por ahí. ¿Cómo se llamaba, tío? Acuérdate que tienes un jugador. Sí.
¿Cómo se llamaba? La arena del honor o el valor o algo así, que es un evento que lo hacen de vez en cuando en la ciudad esta de Felsborg, al sur todo, sí, en el Coliseo. Y que de normal se apuntan los alumnos de la Academia de Magia e Ingeniería de la ciudad. Yo sí. Así me que dejo. En principio. Yo me lo quedo, sí. Perfecto. Sí, dale. Rubén, a mí me ha salido Soldier, ¿vale? ¿Hay algo relacionado con ejércitos orcos en tu mundo? Con ejércitos orcos en concreto, no. Lo que sí tengo es, ahora mismo hay dos tipos de ejércitos. Los que se ocupan de... los que se entrenan para la corona y ¿cómo? Los que se entrenan para ejército raso. Que unos... van por el dios del agua, los de la corona, y otro por los del fuego. Vale. Es lo único que es. Vale. Vale, pues creo que tengo... Los del fuego se entrenan en la capital y los del agua se entrenan en Facebook, la ciudad esta. Vale, pues le doy un par de vueltas, pero creo que tengo alguna idea para el personaje. Vale, vale. A mí me ha salido la última de todas. ¿Qué coño es Wanderhavian Nobel? No. ¿Qué? Yo todavía, Rubén, todavía no he tirado nada de... Noble. No he tirado nada de nada, ¿vale? Vale. Background. Pero la subclase que me interesa es Monje de la Larga Muerte. Básicamente, básicamente es un monje que es discípulo de la muerte y... le quita puntos de vida a los malos cuando los mata. ¿Eres, y luego le da miedo a la gente? Soy básicamente la parca. ¿Es el novio de la muerte? Vale, vayamos a buscar otra subclase. No, que mola, que está chulo, está guay. Rubén, si soy noble en general, ¿te encaja en algún lado? Voy un segundo. En principio, los dioses de la luna están como prohibidos, además. Pero mis jugadores ya encontraron, se encontraron con los del fuego, creo. Con una mini secta que había. Y que más o menos me cuadraba también con lo que estaba haciendo de la historia. Ajá. Que es... Dag... No. Set Pozar. Es el nombre del señor este. Y más o menos podrías tirar por ahí. Vale. O sea, no está bien visto. Sería algo... ¿Y los semiorcos en general? Con eso tengo un... Tirad los backgrounds y terminamos ahora. Porque con lo de las razas y eso y cómo se ven las cosas, vale, tengo una idea. Pero tal y como me lo estás contando, cultista o acólito, ¿no? Sí. Vale. Mario, dime. Soy noble. Vale. Básicamente. Mí, tu personaje me cuadra de la ciudad esta de Felsborg. Que hayas estado estudiando en la academia, sea uno de... el hijo de uno de los nobles de la ciudad, haya entrado en la academia esta y se haya tirado por la parte de ingeniería. Más. Soy un pijo ingeniero. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Qué raro! ¿De qué me suena? De los que dicen que... ¡Wow! Bueno, espera. Que, por cierto, en la ciudad esta de Facebook, principalmente todo el mundo es un gnomo. No me estoy enterando de lo que está diciendo, Mario, pero no creo que sea importante. ¿Qué pasa de tu cara? Creo que dice. Dice que pasa de tu cara. Sí. ¿Qué pasa? Mario. O sea, le es literalmente imposible. Yo me mires así. Hablo la lengua profunda. Ay, yo no he elegido el idioma. Eso suena un poco sexual, sincero. No. Mario, cállate. No, si la necrofilia no está mal vista nope, en tu mundo. No, no, no. No, eran los del Fogel. El dios de la tierra, de la luna, porque todas las figuras como que tienen como una forma animal, los dioses, que están... Por eso están los dibujitos y demás. Entonces, los de Dagidrio son una lechuza. Los del agua de la luz es un... Era un calamar, un pulpo, no me acuerdo. Vaya, vaya. Algo así. Estos eran una... Los del fuego de la luz es una serpiente. Los de la
tierra barra bosque de la luz eran un ciervo. Y luego estaban los de la luna del aire, eran un águila. Los del agua, un cangrejo. Los del fuego, un literal triceratops. Y los de la tierra barra bosque de la luna eran una manada de mandriles. Una manada de mandriles. Bueno, pues con esto... ¿Mola? Vale. Vale. ¿Empezamos con equipo de básico o...? Lo que tú nos digas, Rubén. Vamos a asumir que habéis podido coger cosas que os hagan falta. Vale. Yo me cogí que pilla todo. Lo que veas, lo que te cuadre. He puesto directamente nivel 3 en D&D Beyond. Eso es guay. Como veo que la temática es fuerte, me he hecho un druida de la luna. Vale. ¿Me has dicho que la secta esta tiene que ver también con los dioses de la luna? Lo de la muerte. Si te vas a pillar esa variante. A ver, podrías también. Ah, bueno, luego estaba también la movida esta. En principio, un paladín está bajo el nombre de uno de los dioses. Uh-huh. Y a nivel práctico, cada dios se encarga como una cosa diferente, en plan funcional. Los de el aire están más centrados en la justicia. Y van por esa rama. Los del el fuego, el ejército raso del propio país. Los del agua, el de la nobleza. Y los de la tierra eran una especie de Greenpeace. Pero bien. Pero que básicamente se dedicaban a, pues eso, a recuperar zonas que estuviesen eso y tal. Vale, los de la luna, como están prohibidos... Uh-huh. Si te cuadra algo, invéntatelo y se hace canon. No, pero el tema de la vida de la luna y de Greenpeace me sugiere un rollo muerte, me sugiere un rollo renacimiento, ¿sabes? La muerte es parte de la vida. Camino con la muerte porque es una parte importante de la vida y del renacimiento y de la... Bueno, es el intenso del grupo. Del ciclo de las movidas. Me cuadra con lo que... Con el background que tengo de del dios del fuego. We stand a Gothmog. Os voy a pasar también la lista de los nombres de los dioses. Okay. Que son dos sencillos. Y están traducidos mal de algún idioma por ahí. Que no... Entonces yo no me voy a pillar el origen de Shadow porque ella es similar un poco a ese rollo chungo, aunque... Estáis, o sea, vais a este paso van a ser todos de chungos y yo sentado allí en plan, yo he venido aquí a investigar cosas. Sí, sí, sí. Y tengo sí. El dinero de mi papá que me ha dejado estas cosas. Puedes, o sea, ¿puedes investigar la oscuridad de mi alma. Me gusta lo del Shadow Sorcerer porque estaba pensando que mi personaje, si es un soldado, podía ser un soldado que, por ejemplo, no había desarrollado sus poderes y le pasó algo que le dejó medio muerta y, de hecho, es por eso que tiene esa constitución de menos dos. ¿Vale? Vale. Algo que la hirió y tal, y en ese momento fue cuando desarrolló le surgieron los poderes, ¿no? O sea, que los tenía como dormidos y ahí, por ese evento traumático, se... Y por eso este rollo del Shadow me molaba porque es como un estado entre la vida y la muerte. Vale. Es el Shadow feliz, cosas más. ¿Has mirado algo ya del background, Tony? Pero no sé. No, acabo de llegar ahora. No sé si me va a salir la ficha bien, sinceramente. Yo creo que ya lo tengo. No te deja equivocarte mucho tampoco, ¿eh? Sí, siguiendo con el rollo bueno, estando... pero con la suerte que tengo yo con la tecnología, si no pregunta la... A ver... Me dice lo que necesitas. Aquí hay un millón de cosas... A ver, estás en... ¿Cuento y tiro un dado? ¿O escucha, qué hago? Escucha, ahora mismo estás en... Ya tienes el menú de arriba, ¿no? Uno, raza, dos, clase, tal, tal. El cuatro. Vale. Poner descripción. Atrás, background. Vuelve a raza un momentito. A raza voy. Vale. Y baja abajo el todo. ¿A lenguas?
A ver, ahí te muestra con un más verde cada una de las cosas que tienes por tener esa raza. Y en clase también. Sí. Si tienes alguna marcada en azul, tienes que hacer algo. No, porque he ido dándole a cosas. Perfecto. Pues ya está. Las abilities, los tienes todos marcados. Te has puesto... Se me han puesto las cosas que a mí me han salido. Y correcto. Luego abajo hay unas tablas. Ajá. Que pone bonus racial. Claro, en carisma tienes un más 2 y deberías tener 2 más 1 que deberías poder asignar donde tú quieras. Pues no, porque me ha puesto uno racial en constitución. Ajá. Por la cara y otro en fuerza. Pues ese deberías poder moverlo. Pues... Igual te debería dejar elegir dónde ponerlo al principio de la ficha, cuando eliges la raza. Puede ser. Pero no estoy seguro. Mira, no me salía carisma en ninguna de las opciones. Cada vez que he tenido que elegir cosas, no me ha salido. Claro, carisma. Porque carisma es fijo por ser semi-alfa. Pero al principio. Voy a desactivar los otros, ¿vale? Pero no pasa nada. Que lo dejamos así porque probablemente eligiera esas dos con razón. Porque... Ah, sí, estaba diciendo además. Voy a no puedo arreglar la cosa ni de sabiduría ni de carisma poniéndome más. Es lo que hay. Hay una sola forma de arreglarlo. ¿Suicidar al personaje? Rerolear. Un personaje nuevo. No. O sea, la gracia era que salieran estas cosas. No sé si. Yo ya la quiero. No sé si he dicho ya. He dicho ya que la quiero mucho. Mario me la mucho. Quiere cambiar. No, o sea, a ver, sí, pero no porque. Acabo de pensar cuál es el arma favorita de mi personaje pijo y me encanta. Estoy. No va a hacer daño, o sea, os voy avisando ya de que no va a hacer daño porque su arma favorita es un látigo. Muy bien. Va a pegar con un látigo, refinadamente. Látigo de regaliz. Habíamos quedado que no había dragones. ¿A que sí? Es horrible. Es asqueroso. Lo de los dragones, los. Igual que todos los elementales de cada variante tienen un dios. ¿Ah? Las deidades como tales del sol y la luna son dragones en sí. Entonces digamos que están como en muy alta estima y en principio en mi campaña no la tenía pensada para que los dragones fuesen igual de comunes como en Exandria, por ejemplo. ¿Pero han existido en algún momento? Sí. No, lo digo porque también estoy mirando y el linaje de Draconido también está guay. Es más... ¿Qué hago con el background? ¿Te cuadra? ¿Hay algo que te cuadre con el personaje? Que tengas alguna idea ya. No. Empiezo con una botella de vino bueno. Si no, tira. Y ahí, si te sale, te convence. Porque tendría que leer cada una. Y aquí hay un millón de cosas. Y no tengo ganas. Pues tira. Tira. Pero un de 30. Un de 30. Y que alguien que lo tenga a mano. Sí, que puedo abrirlo yo. Okay. Yo lo tengo aquí a mano. Creo. Venga. 16. Aparentemente existe un objeto que se llama Whip of Warning. 2, 3, 4, 5, 6. Las Whip of Warning. Sí. Es un arma como la de. Como dardo. Te avisa de cuando hay X. Cerca tuyo. Ah, y te da ventaja. Esa te da además ventaja de ermitaño. Vale. Bueno, a ver. La echaron del templo. ¡Ay, porque era muy tonta! Era muy tonta y no tenía suficiente fe para durar así. No imagínate. Vale ni para bendecir el agua. Oh, joder. No puedes ni bautizar a los niños. Tío, la estoy viendo. Es una fighter. Pero es súper paquete. Pero no lo sabe. Te lo juro. Ese es el personaje, ese es el concepto, Toñi. Eres una fighter, monja. Pero ella cree que es una monja por dentro. Claro. ¿Es un volver? ¿Puede llevar? No, porque no es Garlo. Es que es un Whoopi-Golver. Es un Whoopi-Golver tocha. Tenéis más la idea de backgrounds, por lo menos lo tenéis elegido ya cada uno. Sí, elegido. Vale, pues estoy con las esquinas. Ahora vamos a hacer una cosa. Y es, os voy a preguntar a uno
sobre el estatus de la raza de otro. Ok. Ok. Vale. Entonces, Angu, ¿los semiorcos cómo están vistos en este mundo? Ya no me acuerdo de qué es cada uno, aviso. Los semiorcos no están vistos en este mundo. A mí no me mola nada el rollo este de que las razas son como... Estamos entre dos mundos, somos varias de un lado y del otro. No es un concepto que me mole demasiado porque es una cosa que ya se ha hecho mucho, ¿vale? Entonces, yo diría que igual no son lo común en todas partes, pero hay... No, es que es un gran reino, has dicho, ¿no? Había varios reinos. O sea, es como un reino y luego hay como facciones divididas. Vale. Pues, pero todas obedecen a la corona, en principio. Vale. Pues... Son... Yo diría eso, que son miembros normales de la sociedad, no están apartados, ni están mal vistos, ni pueden tener una familia feliz con una mamá orca y un papá humano y... Precioso. Templo y van a super, esas cosas. Sí, pero la mía no. La tuya no. Ya estamos. ¡Edgy! Sí, es que es tan edgy. No, es porque ¿vale? La mía la madre es humana y el padre es orco. Vale. Ah. Y tengo 7 hermanos. Me parece muy bien. Ole. Pobre madre. Una familia grande y feliz. De la que me echaron porque éramos demasiados. Es que me tira el Edgy. Hansel y Gretel, man. Vale. ¡Mon! ¿Qué es un Changeling en este mundo? Esto es maldad, Rubén. Esto es maldad. Van a estar los estoy recogiendo por el orden en el que hemos estado tirando, ¿eh? Por maldad. Está. En este mundo, un Changeling es... una criatura impotente. Existe, digamos, que existen que como raza, gente. Existen como no, yo creo que como más, gremio, yo creo que son como más una, entidades una, individuales. No, yo creo que es más una cosa súper especial que te ocurre. Un rollo en plan elegido, o cuando se dan determinadas circunstancias mágicas. Algo muy único. Algo... Las leyendas estas escocesas de nace un niño y es un changeling y hay que dejarlo en el bosque. Claro, porque te tienen que devolver a tu hijo real. No necesariamente algo cruel, pero digamos que es que me es un rollo. No todo el mundo conoce a un changeling, pero todo el mundo conoce a alguien que dice conocer a un changeling. ¿Vale? No son frecuentes, pero ocurren. El séptimo hijo de un doppelganger es un changeling. Sí, algo así. Cuando odio mi vida. Cuando un doppelganger se ha hecho una paja en un, yo qué sé, bajo la luz de la luna. ¡Cállate! Hay unas circunstancias. A ver, la temática de la luna vuelve a entrar en sí, juego con esto. Eso es cierto. Y no. O sea, creo que son eso, que son algo muy especial. Que además, como que según la cultura, como que hay culturas que lo pueden considerar una bendición para todo el pueblo, o hay culturas que lo pueden echar. No es algo que pase desapercibido. Y eso. Vale. Y socialmente, depende de dónde estés, pues eres un mal agüero o eres una señal. La característica de principal del Tangen, de hecho, no es que pueden pasar desapercibido. No, pues estos no. 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 Vaya. ¿Sabes por qué? Porque brillan. Oh. Como el puto. Ahora soy Edward. El puto vampiro de Twilight. Sí. No. Bueno. Me parece bien. Ven preparando la playlist de Muse. Que voy a empezar a correr por el bosque. Jugar a béisbol. Eso pasa con Muse de fondo. Pasa eso, Toñi. Yo no te digo nada. Eso es así. Mario. Dime. Semielfos. Pues los semielfos están claramente divididos entre dos mundos. Y... No. ¿Cómo se ve el que un humano y un elfo consuman? Consuman cannabis, sí. Los semielfos son...
una de las razas más extrañas de todas. Porque ¿vale? solo sucede mediante matrimonios políticos de gente del top 1% del 1%. ¿Qué dice? Para casar a las casas más importantes humanas y élficas. Y esa progenie se cría como la estirpe superior genéticamente. Me allá... estás leyendo la mente al Rubén del pasado. No, pues no hay problema. Pues estoy ahí, te he hackeado el cerebro una vez más. Y ya, entonces es, que... es eso. Es básicamente eugenics, pero semielfos. Vale. Son el top del top. También conocidos como... Si fueran nazis, querrían nacer semielfos. ¿Sabes? Es así. Y ahora viene... Menos mal que no lo ha oído la pobre. La semielfa soy yo. Sí, lo sé, pero ella es la que en su corazón tiene una semielfa. Y nazis. Toñi. Y nazis. ¿Qué? Los halflings. ¿Qué ha pasado? Los halflings eran antiguamente señores de la guerra. Como los samuráis. Eran familias de samuráis. Pero se han venido a menos y ahora hay muchos que andan sueltos por ahí buscando trabajo de mercenario. Los que tienen más dinero han podido seguir como mercaderes ricos de diferentes tipos de mercancías, obviamente. O hacen dinero fabricando armas para guerras, así que les interesa meter bulla entre países y razas y esas cosas para seguir vendiendo armas. Y así se crea un nazi. La verdad es que wow. Joder, Rubén, tu mundo es una... Es joder. It's fucked up. Ya le has encontrado acento al halfling. ¡No! Okay. Pero no llevan katanas. ¿Vale? No, de hecho llevo una onda. Que es japonés. Claro, la marca lo dice. La marca Honda, lo dice. Sí. Increíble. Y pero vamos a guardar la cosa clásica, que es que tienen como 20 comidas diferentes al día, porque comer es importante y es una prioridad. Además, es importante. Me lo he imaginado súper mono, así como pelirrojito, bajito, gran con sonrisa. Pecas. Venganza. Venganza. Vale. No te vas, tú cosita bonita. Oh, little more. Vas a jartera. Ay, 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 ay. Draco, los orcos. Pues Toñi, quieras que no, me ha pisado un poco la idea. No todo el mundo puede ser un señor de la guerra. Sí. Los... ¿Quién era el orco? Yup. Los orcos como raza están en un pequeño camino a la red. Durante muchos años han sido asesinados, extirpados, destrozados, desarraigados de sus tierras y han ido cada vez perdiendo más terreno. En algún punto de esta recuperación de sus terrenos como grandes señores, se han dado cuenta de que igual la culpa era suya. Igual ellos tenían una mentalidad incorrecta. Muchos de los clanes se dividieron ante esta mentalidad y los más retirados siguen pensando en que en algún momento recuperarán esas tierras, esos terrenos. Los que más se han dedicado a bajar a las sociedades intentan convencer a los demás de que no solo eso es fruto del pasado, sino de que sus errores eran algo abominable. Muchos de ellos se han dado a la religión. Y aunque no hayan descubierto una religión propia, verdadera, algo que les llene de orgullo más que las tierras, sus conquistas y su poder anterior, sí que intentan convencerse a sí mismos de que hay un motivo para mejorar. ¡A los orcos! Tampoco no pasemos, tampoco no flipemos. No, no. Tampoco.
A ver, siguen ganando los señores de la guerra medianos, pero... O sea, en todo este asunto hay un claro ganador. Vale. Mario, tengo malas noticias de cara a la segunda campaña. Me está turbo flipando la ficha de Beyond. Me parece bien. Súper mientras... guapa. Sí, no, no, están súper chulas. Si el problema Mario, es que no tengo pues, dinero okay. para comprarme los libros. Pero Draco sí. Pero, eso sí es cierto, o sea, se puede hacer. Pero vale Draco. Luego más coñazo tirar dados en tal, pues lo quieres tirar en físico, por mí no hay problema. Una cosa que me pareció muy guay, que deberían hacerlo todos, pero por desgracia no lo hace todo el mundo, es que a medida que tú vas comprando cosas, te va reduciendo el precio de los libros. Es que es lo que... Aquí es que debería ser. Que como no puedes comprar cosas sueltas, claro. Pues... Comprarte el libro a plazo. Sí. Pero... Con intereses. Claro, es que, por ejemplo, igual a mí no me interesa el arma X o el conjuro claro. X del la costa de la espada. Pero igual sí me interesa la subraza. Claro, o al revés incluso. O sea, te quiero este objeto de este libro, pero ya está. Sí, sí. Es quiero una mano arcana de... No. Turbomolar. No. Turbomolar. No. ¿Cómo se hace un personaje con alta sabiduría? Por algún motivo estoy desentrenado. ¿Ves una partida de los recios? Pues lo contrario de todo. Entiendo. No, ¿tú ves a Alana que está todas las sesiones chill y tranquila y no tiene ningún tipo de estrés porque sabe mucho y tiene ya una alta experiencia en todo? Pues así. Exactamente igual que Alana. Cuando ves una balalaika de 7000 monedas de oro, primero preguntas. No preguntas, sino simplemente tú sabes que es no altamente irracional gastarte un montón de dinero en un instrumento que no sabes ni tocar. Hemos pasado la parte de Shade of Rufio. Shade of Rufio. 50 Shades of Rufio. No. Eso ya. No. Ay. Eso es un documento que no queremos abrir. No. Oh, Dios. O sea. Que existe. Pero... ¿Y ahora cómo coño apaño yo esto? Claro, ahora soy un mazo especial. Pero soy novio. Siempre has sido mazo especial. Me ha molado. O sea, a mí me molaría jugar un Changeling noble con esa movida. Sí. Es que es como. Guay. Es que la única opción que se me está ocurriendo, la opción que me está viniendo a la mente es que va a estar súper entitled. Va a venir como diciendo. Yes. Por favor, otro personaje que está para discutir. No, estoy cansado. No, va a discutir nunca. Asume que estáis todos a sus órdenes. Ah, vale. Entonces, sí, y servicio, ¿no? No hay ningún tipo de discusión. No, sí, claro. Yo solo te digo que me he cogido como de defecto de esto que no voy a reconocer nunca que estoy equivocada. Ay, he cogido los defectos. Espera, yo tampoco, vamos a ver. Yo tengo un monje. Estoy pensando en algún tipo de forma de pelea especial de monje. En plan, monje borracho. Monje de la muerte. Traigo la muerte, no vengo a hacer artes marciales, traigo la muerte a mi lado. O sea, estoy pensando más. He venido aquí a hacer amigos. Sí, claro, estoy pensando más en. Eres el de Boku no Hero, el que le sale una sombra del. Estaba pensando en un rollo en los puños, una sombra, ¿sabes? Y eres, no, eres literalmente. Espérate, y es Seiji. Y es. Pelear como un pugilista. ¿Por qué no es un Aracocra? Busca Tokoyami en. Es una cosa, el chaval que tiene el cuarto entero forrado de negro con espadas mazo guapas colgando por toda la habitación y su poder es una sombra. Fumicare Tokoyami. Su familia es una familia feliz. O sea, es así por elección. No porque su vida haya sido dura. Es edgy porque quiere ser edgy, porque le gusta. Tiene cabeza de pájaro. Este soy. Super edgy. Sí, soy. Y todas las técnicas que aprende se las hace en inglés con nombres super edgys. Sí, su madre le trae la sombra, por cierto, y le raba la ropa. Creo que es una cosa así. La sombra se llama Dark Shadow. Es que se llama así. Es que ya está. Es que está hecho para mí. Que alguien me diga un número de 1 al 6. El 3. Vale. ¿Dame otro? 2. ¿Para qué quieres dados? No, prefiero que lo elijáis vosotros para que luego sepamos de quién es la culpa.
A ver. ¿Alguien? ¿Otro? El 5. El 1 ha dicho primero. Y el 5 que ha dicho. ¿Por qué hay tantas mierdas? Aquí pone que dice. Ah, no, espérate, porque está cogiendo dos una. Rasgos de personalidad. Se podría. Otro rasgo de personalidad. Ah, estoy eligiendo más. Está eligiendo más de uno y más de dos y más de. Vale. ¿Se puede pasar la ficha a Roll20? Porque. No, a mano. Tienes que hacerla a mano. Hay que copiarla. Vale, pues no sé cómo subirme. Aquí en acrobacias, Dios. Por ejemplo. Acrobacias. ¿Cuánto tiro la vida? ¿Cómo coño lo...? Tienes la... A ver, la acrobacias es una competencia que tienes, o bien por la clase o bien por el background. Oh, no. Sí. ¿No? Pues, por cosas. Sí. Pues si vas a ese apartado, clase o background, tienes unos... Elige competencia. Tienes unos desplegables que das ahí. No, en Roll20, en la ficha de Roll20. Ah, en Roll20. Te vas, le das al circulito. ¿Qué circulito? El circulito de la característica. Pensé que estás, Mario, calla. Si estás en el... Sí, por favor, cállate, que no me entero, tío. Pero está pensando en voz alta, perdón. Toda la noche pensando pues en voz alta. Pues desconéctate. Las habilidades, acrobacias, delante tiene un circulito que está en blanco. Si le das, se pondrá en negro. ¿Cómo que tiene un circulito? Acrobacias. Antes pone el espacio para el uno más. Vale. A darle tic. Dale clic al circulito. Al cuadrado. Al circulito. Para mí es un cuadrado. Pues entonces tienes mal los estilos del Roll20. Pero si tiene, que me se tiene que poner en negro y te tiene que, salir, que sumar el más 2. Ahora sí. Vale. Rasgos de personalidad. 2. Puedo encontrar un... un punto en común entre los mayores enemigos que van a ser Angu y Mario. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Angu y Mario. Empatizando con ellos y siempre trabajando hacia la paz. O sea, que él va a la paz, él de buen rollo. Pero. Y el otro, el 5. Cito, normalmente mal, textos sagrados y proverbios en casi cualquier situación. ¡Sí! Esto lo tenía Aidan, es cierto. Poca broma. Y voy a hacer un orco, pero me voy a hacer un orco legal. ¿Vale? Uh-huh. Y vas, o sea, no, de verdad. Porque como había sido un soldado, es como que cumplir órdenes es tope guay. Y seguir uh-huh. las normas es tope guay. A mí me acaba de salir el ideal tradición, así que también va a ser legal. No, nunca he sabido llevar un personaje legal, pero bueno. Lo intentaremos. Le debo mi vida al sacerdote que me recogió cuando mis padres murieron. No, tío, que ya he dicho que mis padres están vivos. Moriría para encontrar una reliquia antigua de mi fe que se perdió hace mucho tiempo. Oh, no. ¡Es Aida! El muerte. Sí, es verdad, esto ya tenía Aidan. Voy a tirar otra vez. ¡Es Aida! Está saliendo literalmente Aidan, pero edgy. Otra vez, mis padres están muertos. Uno, seis... Mi padre intenta morirse, se mueren también mis padres, vaya por Dios. Todo lo que hago es por la gente común, por la gente de a pie. Comunista ahí. Nice. Comunista de mierda. Y fallos... Pongo demasiada confianza en aquellos que poseen poder en la jerarquía de mi templo. A mí, los tres que me habéis dicho me han destruido el personaje. No, o sea, lo ha hecho es clavado. O sea, el primero es... Tengo que demostrar que puedo manejarme... desenvolverme yo solo sin la ayuda de mi familia. Bien, ajá, correcto. Ajá. El segundo, el vínculo es... La alianza de mi familia con otra familia noble debe ser mantenida a cualquier precio. Uh-huh. Pues eso sugiere que lo que quieres tú es manejar tu familia tú. Sí, sí. Pero es que el defecto es, en efecto, el mundo gira alrededor de mí. ¡Vaya! ¡Esto ya está hecho! Yo me he cogido que soy siempre educada y respetuosa. Uh-huh. Que puedo darle, o sea, I can stare a Hellhound without flinching. Ideales, responsabilidad. Hago lo que tengo que hacer y obedezco a la autoridad. Uh-huh. Bonds, alguien me salvó la vida en el campo de batalla, lo cual me encaja con la historia que tenía pensada. Así que jamás dejaré a un amigo atrás. Y Floss, antes me comería la armadura que admitir que estoy equivocada. Me comería la armadura. Es que lo pienso porque eres una orca y podrías.
Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, en varias ocasiones. Oh, Dios santo. Tío, tengo un monje que tiene acrobacia más 2. Yo tengo pero menos si tu pirata las tampoco las tiene bien puestas. No, pero esta las tiene bien puestas. Vale. Este está optimizado, ¿vale? Tiene perspicacia y percepción más 7. Va. Yo pero soy competente en sigilo, tengo más 4, tío. A ver, Draco, ¿y tú qué has puesto? Verás. Yo he puesto traits, soy un romántico empedernido, siempre estoy buscando a ese alguien especial. Amazing. Mis ideales son la tradición, las historias, las leyendas y las canciones del pasado nunca deben ser olvidadas porque nos enseñan quiénes son. Es decir, nazi. No me digas eso, que yo también soy de tradición y no me considero... Bueno, sí, vale, nazi. De Bones, uno de los héroes del pasado, de mi pasado, lo idolatro y mido mis méritos con los suyos. Y como Flows, un escándalo me impide volver a... Este tipo de problemas me suelen seguir. Un escándalo, ¿eh? Así que, no sé, es fan del Cid o algo así. En Felsborg es una ciudad en la que hay un coliseo donde eso, pues... como que se ponen... Se vende al público... Lo que hacen en la escuela de magia y ingeniería. Entonces, de normal, pues se enfrentan los alumnos de la magia con las creaciones de los ingenieros de la escuela. Y para los ganadores del coliseo, en la plaza principal hay una pared enorme en la que hay un montón de placas talladas con los nombres de los que han vencido alguna vez en el coliseo. Así que, si quieres tirar por ahí también. Quiero mi nombre ahí. ¿Cómo de mal estaría que un personaje noble cualquiera pagase a todos los combatientes para dejarse perder contra las creaciones que hiciese él? Dios. Mal si te pillan, supongo. ¿Vamos a salir todos de esa ciudad? ¿Tenemos todos algo que ver con esa ciudad o cómo va? Si queréis. Sure. ¿Qué es? ¿Como una capital? Felsborg es la segunda ciudad más grande del reino, después de la capital. Uh-huh. Es el sitio donde salen la mayoría de creaciones mágicas, donde se instruye a la Guardia Real y es una ciudad muy avanzada en cuanto a tecnología. Han ideado una manera entre ingeniería y magia para tener literalmente electricidad corriente en la ciudad. Mi arma es un látigo. Tengo una ciudad de tecnología para elegir y elijo un látigo. El que lo guisas tú te lo comes. Eres imbécil, Luke. Eres imbécil. Eres imbécil, te quiero ya. Vale, va a ser literalmente un Royce robot vestido de... Pero vestido entero de mayordomo, con pajarita. ¿Por qué? Eso es mi acompañante metálico. Lo llamaré Royce Bot. Me parece bien. Roybot Windows. Pero no Roboist. Roboist. En realidad, Boil Windows es el nombre que debería tener porque es un robot Boil y Boil Windows lleva siendo una Boil cosa que tenía que estar ahí. Es un gran nombre de mayordomo robótico. Boil Windows. Boil Windows. Oh, Boil, nunca te pido nada, Mario, me llamalo Boil Windows. Boil Windows. Boil Windows. Boil, por favor, ¿podrías coger mi látigo y traspasármelo? Traspasar. Gracias. Mario, no nos hagas esto. Transfiere el látigo a mi mano, por favor. De tu posesión a la mía, por favor. Madre mía. Ay,
Lo peor es que estoy imaginando. Acabo de tener una visión de cómo es el personaje de Toñi. El personaje de Toñi es Zoolander. Es como muy buena gente y tal, pero cuando le dicen, mira, esta es la maqueta del templo para huérfanitos que vamos a construir en honor a tu dios, dice, ¡y esta mierda de templo para solo caben hormigas! Y empieza a pegarle palizas a la gente. Puede ser. Ay. ¿Os conocéis entonces? ¿Dónde está mi? Yo no tendría sentido que por lo menos al personaje de Toñi lo conociese, porque técnicamente viene de una familia súper pija por... Sí, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tenían vergüenza de mí. ¿Se dejaron por ahí? Me mandaron a meterme a que aprendiera algo en la vida, y como no aprendí nada, me dieron la patada ahí también, y ahora estoy, pues, no sé... En medio del campo, dando vueltas. En medio del campo. En medio del campo. Porque no sabe ir a otro sitio. Pero vamos a ir al campo de verdad. Es como si literalmente empezara yo a jugar al Skyrim. ¿Qué me pasa a mí? Que me pierdo, que no sé dónde voy. Y termino en el polo norte, peleando con un más alto que yo. Y muriendo. Oye, chicos, ¿dónde está el personaje de Toñi en mitad del polo norte? Andando. Intentando rezar. Lanzando una flecha a un... ¿Rubén? ¿Que Rubén está hablando pero no se le oye? No se te oye, ¿no? No se te oye. No. Me encanta el concepto de clérigos que hacen que sus dioses hagan facepalm todo el tiempo. Sí, la verdad. Os diré. O sea, es el mejor concepto. ¿Hola? ¿Ahora sí? Que el personaje de Toñi vio una vez a Well Windows y dijo, ¡hostia, qué guapo! Y lo siguió. La verdad es que... Hago constar que Well Windows es un mayordomo, pero es mayor. O sea, es viejo. Es un robot viejo. Porque, claro, porque los mayordomos son gente mayor. Claro. Mayordomos. claro, si no serían menordomos. Claro. Ay, Mon. ¿Qué? ¿Cómo crees que cuadraría la movida de los vínculos de Dungeon World aquí? Podrías usarla. Si lo tienes a mano, podrías usar las propias preguntas que trae alguna de los libretos. Y si no, podrías plantearnos tú preguntas interesantes. La cuestión es que la pregunta sea interesante. No tanto tiene importancia que estás preguntando como que no sea obvio. En plan, Mario, ¿cuál de los demás te ayudó a construir a Boil Windows y cómo? O Draco, tu halfling druida... ¿Por qué no es un druida inverso y dónde viven los druidas inversos? Así. Ah, no, era Ranger, al final no era druida. No, es druida. Era druida. Gracias, Draco, por pasarme esta información. Lo necesitaba en mi vida y ahora... ¿Podemos hacer los recios con este año en Tokio? Sí, claro. Lo necesito para cosas. ¿Qué? Yo no tengo casa en Tokio, pero vale, sí. Es que van a hacer caminar un Gundam de verdad por Tokio. Bueno, de verdad igual es un término un poco generoso, ¿eh? Pásatelo muy bien mirándolo por internet. O sea, quiero decir, grande, vale, de verdad. ¿Queréis callaros? No, otakos, maldita sea. No, otakos. Nos acaba de insultar diciéndonos otakos. Pobrecito. No, otakos. Gente que dúchate. Gracias, Mario. Gracias. Y duchas. Quiere ver mecas que prefiere pingüino. Pero, por ejemplo, Angu no es otaka porque es anime. Mira el pelo, es anime. Sí. Esto es así. Yo soy demasiado mayor para estas cosas. Eres anime, pero clásico. Venga, otra cosa que puedes hacer es elegirnos 2-2 como tú quieras. Y decirnos, estáis enlazados. El destino os ha enlazado. Pero explicarme cómo, o ¿sabes? ¿Qué personajes están enlazados? Mario y Tony han dicho que los suyos, ¿no? Tendría sentido. O sea, tendría sentido. Por la mierda del encuentro. Pero yo soy idiota, yo no sé quién coño eres. Te he visto con un robot y ya está. A ver, pero es natural que me sigas a mí, a mi talento natural para todo. Amistades han comenzado por menos. Sí, sí, sí. La cuestión no es cómo conociste, sino por qué siendo amigos.
¡Qué amigos! Ya estamos, no lo somos, pero ninguno de los dos es ya consciente. O sea, Toñi considera, Toñi considera que Mario es su amigo, pero él no. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué? No, no, ella es amiga del robot. Es amiga del robot y yo pienso que me está siguiendo a mí. Claro, porque siempre me escucha. El robot es muy, es muy bueno. Es súper educado. Entonces, no habla. Y el robot está ahí mirándome y yo le cuento mis cosas. En plan, pues además, mi familia hace 20 años que no los veo y hay que ver. Además, debe ser amable el robot. Eso debe ser duro. ¿Sabes? O sea, como que le da igual, te da pie. Exactamente, tiene frases preprogramadas, te da pie y tú no te das cuenta de que no se está enterando realmente. No me entero. Porque tiene una relación súper intensa, súper profunda con el robot que tiene 20 frases programadas. Muchas gracias, me has ayudado mucho hoy. Hacía mucho tiempo que nadie hablaba conmigo en este retiro ermitaño que he decidido hacer. Por supuesto, no me han echado del templo por no saber bendecir el agua. Y el robot su tabaco, gracias. Dice Rubén, o sea, que Roycebot es todo lo contrario de Royce. Sí, está siempre callado. También nos dicen, por aquí, Boil Windows, tráeme el desayuno. Sí, señor, estará listo en 20 segundos, 15 segundos, 45 segundos, un minuto. Libere espacio de su Boil Windows. Hay que irlo desfragmentando de vez en cuando. Que desfragmentarlo literalmente es desmontarlo y volverlo a montar. Entonces un tornillo y dices, ¿y este tornillo dónde iba? Le quitas algún fragmento, le quitas algún fragmento y entonces ya vuelve a funcionar bien. Sí. A ver, el Sorcerer Edgy y el Monje Edgy, ahí tiene que haber pasado algo. ¿Al final eres Sorcerer, eres de Shadow o no es de Shadow? No de... ¿Cómo sabes no cruzado? No lo he decidido. Vale. ¿Qué tipo de Sorcerer? No sabes dónde sale el poder todavía. No lo he decidido. Tengo que... A ver, la magia salvaje es graciosa y para una cosa random pues está bien. Uh-huh. Si no vamos a hacer... Pero no sé. Vale. Yo soy un semiorco tirillas, fan de la muerte. Fan de la muerte. ¿Vale? La muerte mola más. Increíblemente sabio. No sé cómo voy a hacer eso, pero increíblemente sabio. No tengo ni puta idea de cómo voy a interpretar eso porque no sé interpretar eso. Porque tú en tus estudios sobre lo que significa el sentido de la vida y la muerte y tal, es como que... Claro, tengo que hacer como tal... Tienes que hacer de tío profundo, en plan... Tú piensa en las frases de Coelho. Claro, no, si a mí decir cosas profundas no se me da mal. Lo que se me da mal es tomar buenas decisiones y tengo que hacer. Pero una cosa, ¿por qué tomar buenas decisiones? Es lo típico de. No toma buenas decisiones. Favores vendo y para mí lo tengo. Ya. Mi truco con Alana para lo de la sabiduría alta, aunque tampoco la tiene altísima, es que Alana toma malas decisiones y al momento se da cuenta que ha sido una mala decisión y entonces lo pasa mal. Entiendo. Pero aprende de ellas. No puede tomarlas, pero está dándose cuenta de que está tomando la decisión incorrecta. Entendido. Es consciente en todo momento de que... Este amigo que lleva soltero toda la vida, pero toda la vida lleva dándole consejos a colegas sobre relaciones. Esa es la sabiduría de Serena. Es la amiga que te da un millón de consejos, pero luego, como es tonta, le sale regular la vida en general. Vale, pues no, yo voy por ahí promocionando el trabajo de la muerte, que el de la muerte es guay. Tenemos un descuento en la muerte. Eso probablemente dé problemas, eso. Tenemos descuento en muerte ahora. Un descuento. Pack, una oferta especial de alta. De alta con la muerte. La muerte es gratis y la permanencia es total. Eso sí. La permanencia tengo que decir que es larga. Familia entera y ya. Vamos, una cosa como una segunda ficha que es Boil. Boil. Boil en el PDF y pasarle los stats al pobre Rubén para que tenga los stats de Boil. Este niñato no sabe lo que dice porque él no ha visto la verdadera muerte. Él no ha estado en el campo de batalla mientras la gente que hay a su alrededor.
Yo nací en la muerte. Pero. Y tus creer? Amigos callan a tu alrededor en agonía y tú no puedes hacer nada para salvarles. No, pero sí que me gusta el concepto de ser un monje de la muerte, que realmente no ha visto mucha muerte, que realmente no sabe muy bien. O sea, ¿qué es eso? Está entrenado para matar cosas y darles descanso eterno y entender cuándo es el momento de que algo muera. Tú no has visto a alguien morirse en la vida, Julio. Pero no lo ha hecho nunca. No está, es nuevo, es joven. Acabo de descubrir que es joven. Eres un personaje joven. Es joven. Eres un personaje. Me encargaré de envejecerle. Amenaza. Ay, pero yo acabo de pensar en un flashback de otro anime. Eres un bombero del anime de los bomberos. No, tío. Está diciendo Latom todo el rato mientras va por ahí a justiciarme. Sí, dúchate, además. Que te duches. Si además te haces clérigo, te puedes hacer un personaje divino de la muerte. No. A ver, ¿a qué se dedican los personajes del resto en el Facebook? ¿Qué hacen? ¿Trabaja aquí? No he trabajado en mi vida. Yo hago cacharritos. ¿Sabes? O sea, mi papá me compró este laboratorio. Y en él, en mi taller, hago cosas. Y las voy dejando todas. ¿Y hablar así? Sí. Tío. Mi nombre es... Mario, tu personaje... Ulerico. Conoce ¿qué? Al... el padre o la madre o quien sea de tu familia... Ajá. Es colega íntimo del director de la... De la facultad. Es colega del decano, ok. Sí, que es un gnomo. Dame un segundo. Papuchi es colega del ¿por qué decano. Papuchi, Mario? Nos dicen en el chat que el personaje de Mario debería llamarse Cayetano. La calle Cayetano, Ulerico Cayetano, un K. Cayetano con K. No, Ulerico no. Ulfric Cayetano. Ulfric Cayetano. Ulfric, muy bien. Cayetano. Necesitas inventarte un montón de apellidos. Algo súper pomposo. Cayetano. ¿Sabes lo guapo? No ahora, María. Decidí en su momento, y no sé por qué me hice esa cosa, que como cultura de la propia ciudad de Facebook, todo el mundo estaba tan orgulloso de la propia cultura y de lo que habían conseguido en la ciudad, que todos los gnomos que vivían en la ciudad se presentaban con su nombre entero. ¿Qué pasa? Que el randomizador de nombres que cogí te ponía nombres que eran como 5 palabras. Entonces cada vez que se presentaban se tiraban un rato presentando. Hay un canon de eso en Dragonlance, que es que todos los gnomos, cada generación de gnomos tiene su nombre más el nombre de todos los anteriores de generaciones. Entonces hay veces que si dejas a uno que se presenten con todos los nombres, te puedes tirar allí años, literales. En plan, te va hablando durante años del nombre de todo completo. Como pues cuando en el COVID empiezan a decir, pues Bilbo era hijo de fulanito y menganita, sí. Eran hijos de bla 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 y bla bla bla, eran hijos y con de... Bilbo, y con Bilbo medio te enteras, pero te hablan de un héroe de la Primera Guerra del Anillo y tú en plan, que este era quién, de qué, que su cuñado era quién, que quién era un nazi. Sí. ¿Quién era un nazi? ¿Quién ha dicho nazis? ¿Dónde? No está tan mal, tienen ideas un poco así, un poco anticuadas, ¿sabes? Pero no está mal. La mayoría de mis amigos son nazis y no les pasa nada. No estoy a favor, pero hay que respetar todas las ideas. Yo creo que mi personaje está de paso. Yo creo que mi personaje está de paso. Yo creo que aquí hay un templo. Hay un templo donde nos enseñan a pasar con la muerte. En Felsborg hay un templo que es donde se entrenan los soldados que van luego a entrenar a Corona. Uh-huh. Cuya cabeza es un semiorco. ¿No? Soy un soldado. Hay un escuadrón, un literal escuadrón de la muerte. La guardia de la ¿puede, ciudad. ¿Puede ir tu personaje vestido de Harley Quinn? Sí, que es el crash del personaje de Kevin que está en el chat. Uh-huh.
Rubén, hay una academia de magia y tal, ¿no? Sí. Vale, entonces, si a mi personaje le surgió el tema de la magia después de que tuviera... O sea, casi le matan en el campo de batalla y se queda inservible para luchar porque realmente está... ¿Puede haber ido buscando que alguien le ayude a intentar controlar su magia? Sí, sí. Tu personaje podría haber estado en el ejército en la capital y que la cabecera del Templo del Fuego viese que tenía estas actitudes mágicas y te enviasen con uno de los barcos con el que viajan los del ejército. Y te hubiesen presentado entonces a la señora que lleva la magia del instituto. Es vale, en plan también. Como... No como gratis, pero sí y como... Al haber estado en el ejército y al haber hecho cosas por el país, pues como una beca, ¿no? En plan, va... Vale. Servicios sociales te ayuda. El programa de veteranos. Exacto, el programa de veteranos que han quedado, exacto. Ok. Vale. Tiene más vida el Steel Defender que yo. Ay, señor. Draco, ¿tu personaje qué se dedica? ¿Qué ha hecho? Proselitismo, básicamente. ha recorrido como de lejos los halflings suelen vivir en sitios concretos, o están repartidos, o... ¿Qué dijimos de los halflings? Que eran señores de la guerra. Es antiguos señores de la guerra. Sí, eso, pues seguramente sí, estarán bastante sueltos tierras. Por todo el continente. Son los señoritos. Son terratenientes. Son terratenientes. Son hijos mortales. Eran. Son burgueses. Bueno, pero quedan. ¿Sabéis eso de los nuevos ricos? Pues estos son los viejos. Esos son los viejos ricos, ahí está. Se ha separado un poco de su casa, considerando que estaban aprovechando las partes más banales de su herencia, la parte más económica, la parte más... Que se estaban convirtiendo todos un poco en el personaje de Mario. Así que se ha alejado de ellos y ha buscado la parte más bélica de su pasado. Ajá. Ha ido recorriendo todas y cada una de las zonas que le quedaban más cerca, porque tampoco es que... bueno, listillo. Y está haciendo una senda recorriendo los hitos de ese héroe legendario de su pasado. Y uno de los primeros hitos era vencer en esta... Vale. Ay. Ok. A ver... Toñi, ¿tu personaje qué es de esta mujer? ¿Es una mujer? ¿Es un chico? ¿Es una chica? ¿Es un señor? Es una señora que se llama Priscila. Y está mirando los... cosas este, ¿dónde está? Sé dónde está. Bueno, está por aquí. Vale. Como me he cogido algunas cosas en plan los tres, los ideales, bonds y flaws, pues me he puesto que ignora completamente todo tipo de etiquetas y normas sociales y todo por el estilo, porque es una paquete total. O sea... Es un bicho. Las ignora porque no las sabe, porque no le gustan, porque no le interesan. Es incapaz de aprenderlas. Porque no se queda con ello, porque no da para más. La muchacha es tonta. Me representa tanto. Nos habla a todos a niveles espirituales. Estorpe, pero claro, estorpe. Estorpe para todo, menos para pegarte un puñetazo, por lo visto. Esta campaña va a ser el personaje de Toñi y los demás.
el personaje de Toñi y amigos. Se te ha cortado, pero no sé lo que... Nada, es igual, que la queremos todos mucho. Ya, que, o sea, va a ser nuestro espíritu animal, va a ser nuestro dote, nuestra chica, o sea. Vale, es torpe, así que pues está siempre metiendo la pata, en plan, yo qué sé, seguro que le falta el respeto muchísimo al personaje de Mario y al de... Y el de Draco, porque, no sé, se sienta encima de la mesa con las piernas encima y todo, en plan, cruza las piernas ahí encima, con los, se quita los zapatos y está ahí comiendo con las manos y... Porque... No da para más. No sabe hacer otra cosa que no sea seguir sus instintos, por lo visto, porque como no tiene más inteligencia, pues... She basic as fuck. Pasa de la gente un montón, por lo visto, porque no se quiere meter en los asuntos de nadie. Ya vive y deja vivir. Ella es Hakuna Matata, ¿vale? Es Pumba. Y ¿qué más puedo decir yo de esto? Esto lo cogí por error y no sé cómo quitarlo, así que en fin. Me he puesto que estoy buscando la verdadera fe e iluminación a través de mis viajes, porque como no se bendecir, pues estoy buscando cómo hacerlo y no me sale. Estoy viajando en busca de que mi Dios, quien quiera que sea, porque ahora mismo no sé a quién escoger, me bendiga con su sabiduría y me diga, se hace así. Pero a mí no me sale, así que estoy, no sé, supongo que viajando de templo en templo y preguntando a los clérigos, oye, ¿cómo se hace? Porque a mí no me sale. Vale. Ya me han dicho que tengo que aprender, pero no sé, yo hago así los símbolos chachis, pero no me salen. Y me echan de todos, porque sigue sin salirme y falta el respeto a la gente, pero yo no sé por qué, porque yo hago lo que me dicen, pero por lo visto, no sé, termino hablando en lenguas demoníacas en lugar de celestial o algo. Y tengo un deseo interior de pegar muchos puñetazos y no sé por qué. O sea, tengo sed de sangre, pero intento evitar que salga afuera, así que intento estar muy zen y no meterme en líos, porque como meta en líos, pues no sé, pierdo el control. Ya está ahí. Es básicamente una quena. O sea, en todos los niveles menos en físico, soy una quena. Sinceramente no sé cómo se gana la vida esta chiquilla, porque no sé, cazará en el campo. En el campo, le gusta el campo. Vamos a dejar en que le gusta el campo, porque allí no hay gente. Así que no le puede faltar el respeto a nadie. Nadie le dice, ay, clériga de bla bla, bendíceme aquí a mi familia para que tener buena suerte. Y en lugar de bendecirle, pues no sé, le hago un corte de manga, le hago una pelea, mato al padre de familia y tengo que huir de la aldea. ¿Dónde escalated quickly? Esto ha escalado rápido. De no, sí. no sé hacer alguien va a morir muy rápido. De no sé hacer agua bendita a literales asesinatos, lo típico, ¿no? Lo típico que los curas sí pasan sin darse cuenta casi. Sí, sí, yo te bendigo. Es una cosa. Vienes a mi casa, me insultas, que te he hecho qué. Es que me la imagino. Es que yo me la imagino súper tocha y es como, bendígame, madre. Y se agarra la cabeza. Bajo el agua. Ups. ¿O la imagináis haciendo un bautizo? Es el vídeo este del cura que está haciendo así con el bebé. No será su parque, eso es un waterboard. Bueno, pues ahora hay que meter al bebé en el agua.
Se le olvida sacarlo. Yo estoy imaginando al bebé, ¿sí? Cuando lancéis la piedra para ver cuántos saltitos da en el río. Y hemos llegado al punto de humor de bebés muertos. Muy bien. En realidad es una clériga del dios que controle la muerte de estos oscuros y no lo sabe, porque ella va bendiciendo a la gente pero la mata. Me tenía que elegir entre diferentes dominios y me he puesto el dominio de guerra. Es una fighter que no lo sabe. Es una fighter que cree, es una fighter que no lo sabe. Que cree que va a ser una clériga buena. Mis padres me mandaron a la iglesia porque tenían vergüenza de mí, pero en realidad me tenían que haber metido en el ejército. Claramente, clarísimamente. Espera, yo tengo una cosa en mi bond, es que tengo que mantener la relación familiar con otra casa noble a cualquier precio. Entonces yo voy ocupándome de esta porque mis padres me han dicho que no puedo liarla, que me ocupe de ella, que no le pase nada. Eso es lo que está buscando, eso es lo que está buscando. Pobre de ti. Necesitáis apellidos importantes de Felsborg. Los dos. Alto Castillo de la Buenaventura. Uh-huh. Priscila Pelayez. Alto Castillo de la Buenaventura Pelayez. Uh-huh, uh-huh, sí. Uh-huh. Pelayez. Peladillez. Peladillez. Mucho mejor, mucho mejor. Peladillez, por favor. Espérate, lo voy a escribir. Porque se me va a olvidar. Ahí. Dame un segundo, verás. Alto Castillo. Voy a buscar apellidos de Mortadelo y Filemón. ¿Qué he dicho? Alto Castillo. ¿Estáis mancillando la ambientación de Rubén? ¿Que sois de friki o qué? Ay. No lo sé. ¿Qué Alto Castillo de la Buenaventura, Peladillez. Mortadelo y Filemón Random Surname Generator. creo que no hay. Mal internet. No, espera. Y anexo cuadra de esto. Casa Noble, me cuadra de España. Me cuadra esto de Mario y Toñi, porque Toñi, Priscila, es una semielfa. Y Mario ha dicho antes que los semielfos son los producto de hijos de familias importantes entre humanos y elfos. Vale. Les hay rana. Pueden ser hasta primos, que es como tienes que vigilar a tu prima. ¡Ew! Hay. Sí, porfa. Ulfric Cayetano. El otro. De la casa de Guzmán y Medinaceli. De la casa de Guzmán y Medinaceli. ¡Wow! Yo tengo un amigo que se llama Guzmán y tiene unos apellidos muy de la realeza. Es que lo acabo de mirar, es una antigua casa noble española. No, Man. Espera, que te pongo el nombre aquí a ver si te mola. Ha venido tu prima la tonta del pueblo y mira, chicas, que nos apañamos. Prima segunda por parte de sobrina, ¿sabes? O sea, es una por cosa. Por parte de sobrina. Mira, te juro que yo ahí lo que he leído es, literalmente es, sí. Guzmán... No digas el nombre completo de alguien en el nombre de Twitch. De... No, lo estoy pensando como... Vale. Pero si quieres saltar alguna parte... ¡Hola, la, los gabachos! ¡Hola, la! ¡Hola, la! He leído así la primera vez y ha sido... ¡Nada! Pero... Y ¡Mario, como, no usar, tío! Pero... Estás un poquito fatal, ¿no? Sí, Mario, estoy contigo. No, más gracias, puede ser huerto blanco o huerto también. Yo he leído eso. Huerto blanco de las fallas. Pero lo segundo de Mario también lo he leído. Gracias. ¿Ves? No es cosa mía. No es cosa Mario, mía. Somos tres. Bien. Venga. Mario somos todos. Mario somos todos. Todos tenemos un pequeño Mario dentro. Ay, lo siento mucho porque... No. Perdón. Me siento extremadamente pequeño, incómodo. Extremeñamente. Sí.
¿Cómo ofender a toda tu party en paso? Casas nobles murcianas. He llegado ahí, he llegado a esa parte. Solo hay una. Pero, el 15. Es apropiado. Pero Mario, no. Busca las jerezanas. Que no, espérate. Que estoy en orden. Las andaluces estaban arriba, pero... La única que hay es familia Álvarez Castellanos. Y es como, ya está, no hay más. No existen más casas en Murcia que sean nobles. Pero invéntatelo. No, espera. Andaluzas, casa de cabra. Es que. De cabra payolla. De cabra payolla, me cago. Casa de Torres. De Alba. Llámate de Alba. Casa de Sanlúcar la Mayor. No, es que no. Mira, no, a ver. Ven, dile un par de nombres de ciudades importantes, sí, y por que favor. Se llame Ciudad Importantes. Ciudad Importantes. No, pero ahora, no, ahora tiene que ser literalmente Ciudad Importantes. El apellido es Ciudad Importantes. Apuntado, Ulfric Cayetano, Ciudad Importante. Vais a montar vosotros solos, que es una idiota. Ay, señor. Y encima estoy mirando un poco en blanco, no sé qué más. Los hechizos, y me voy a poner Mage Hand solo para no tener que usar yo el tenedor y el cuchillo. O sea, ese si es el. Te lo hace liberal. Todo Boil Windows. ¿A quién quieres engañar? Es verdad. Te lo hace todo. Es verdad, no necesito Mage Hand. Necesito. Te mastico la necesito comida. Message para cuando esté en el baño y necesite el papel higiénico, que me lo traiga Boil. ¿Podemos? Claro que sí. Que está al otro lado de la puerta esperando justo en plan. Message, a la message del baño. Requiere línea de visión, ¿no? Sending no requiere línea de visión. No. Sending no. Pero tiene un rango. Sí. Tiene un rango de 120 pies. Vale, lo suficiente para que se en el baño y que tenga el papel higiénico. No sé si tiene visualización porque he visto a los de Griegal Roll en plan, más o menos para allá. Sí. Y lo mando. Sí, pero no. Sí. Puede atravesar cierta superficie. Sí, es verdad. ¿Qué Priscila piensa que en realidad su primo es Boil Windows? No es. Creo que sabe distinguir entre primo una persona de carne y hueso y un literal robot. Está pintado. A Boil me lo imagino en plan pintado, muy pequeñito. Puede estar pintado. Vale, pero por ejemplo, UK es tu primo, pero Boil también, como así va con él, tiene que ser familia. También es mi primo. No, yo creo que sabe que, no, yo, sabe yo que creo su primo que es su primo y Boil es un robot, pero llamar primo al robot en plan cariñoso. ¡Primo! ¡Primo! ¡Ay, primo! No, pero yo creo que cree que es su mejor amigo. Que Boil es su mejor amigo. Ajá. Joder, santo. Ay. Pero es que, ¿y qué hechizo me pongo yo? Purificar el agua y la... Sí, ¿por qué no? Ay. A ver. Le voy a poner caótico neutral porque sí. Porque sí. Porque no sé qué ponerle, así que... Porque el mío es legal bueno. Creo que va a actuar legal, por instinto bueno. Y ya está, porque no da porque para hay más. Que mantener todas las normas, porque esas normas me han colocado ahí. Claro, entonces hay que claro. Mantener todas las normas en cualquier quiere, momento. Quiere que se mantenga pero puede ser legal o... neutral. Yo me he hecho... Eso es legal malvado, ¿eh? Yo me he hecho... No, a ver, no porque no es consciente. Es como, las normas están muy bien. Son maravillosas. Las normas nunca me han hecho nada malo. Todas las normas hay que cumplirlas siempre en todo momento. Las normas nunca me han hecho nada malo. Claro. Yo voy a un policía, le digo, esa persona me ha mirado mal y se lo llevan. O sea, las leyes son fantásticas. Yo me he hecho legal neutral porque... Cuando es hora de morir, muerte, es hora de morir. Claro, la muerte es legal. Cuando llega y es neutral. Eso es así. Ay. A ver, Mondraku y Angu, vuestro personaje es... En algún momento, en algún punto, se han encontrado. ¿Qué ha pasado ahí para que se encuentren? ¿Cómo ha sido ese encuentro? ¿Qué opinan vuestros personajes del resto? ¿Cómo va de... ¿Cómo vas, Mon, de conocimiento sobre las personas que han muerto? ¿Tienes... Lo que me ¿te diga importa Ben. Algo? Dime. Lo que me diga Ben. ¿Por qué? ¿Cómo tienes de historia? No está mal. No mal. Yo creo no que mal. Sería un personaje que estaría en la biblioteca buscando biografías de gente
famosa muerta y, ¿sabes? Buscando cosas como macabras y... Historia más tres. Me sabe a la típica persona esta que tiene un montonazo de datos súper... ¿Cómo murió gente famosa? Oscuros, sí. Ajá. Que se conoce las típicas torturas de épocas pasadas y cosas así. Vale. Fan de la muerte. Son cazadores de mitos combinado con forjada a fuego. Es un instrumento de tortura. Torturaría. ¿Tú sabes que el rey Banfilor 23 murió en el lavabo porque le dio un aneurisma y cayó encima de, ¿sabes? Algo, cosas así. No, no, estáis describiendo mil maneras de morir. Mil maneras de morir, sí. O sea, es literalmente mil maneras de morir. Se ha visto todas las temporadas. No, pero a nivel práctico. Es que no tengo claro. Parisa sale en un capítulo. No tengo claro a nivel práctico cuál es el. ¿De dónde viene este personaje? O sea, le mola la muerte. ¿Cómo encaja? Está mal visto eso en la mayor parte de sitios. Entonces, ¿es un templo clandestino? ¿Es una secta clandestina? ¿Es un...? A ver, ¿has escuchado. ¿Has visto la primera vez que Vax habla con la Raven Queen? Sí. Cuando la Raven Queen le explica. Sí. ¿De qué va la muerte? Sí. Yo lo veo así. Sí, sí, sí. Pero si socialmente no está bien visto. Socialmente no está bien visto. Como seguir públicamente a los dioses prohibidos. A los dioses de la... Vale. Porque todo el conflicto de la guerra anterior y lo cual hizo que la reina actual se estableciese una guerra entre ambas facciones de los soles del sol y de la luna, que no son la luz buenos o los malos o los, sino simplemente es una cuestión más práctica, además de pues eso, de cómo la gente lo sentía, no tanto de este dios es legal bueno, este dios es tal. Entonces está mal visto que públicamente sigas a estos dioses, hagas apología de estos dioses, uh-huh. Pero como tal los conceptos que estos dioses seguían son existen. Vale. No necesariamente tengo que haber estado en una secta oculta con velas y... Vale. No. Con velas. Ya lo he entendido. Velas aromáticas. A ver, todo el mundo sabe que si la secta tiene velas, son malvados. Eso es así. ¿Y esto no era Pachuli? ¡Otra secta! Creo que si no te molesta que se haga el sorcerer de Shadow puede estar bien por no tanto porque encaje o algo así, sino porque es me parece gracioso, me parece que está divertido y además tiene una tabla de queer chungos de persona que da un poco como de cosica y uh-huh. Que puedo tirar y elegir uno quirky. A ver, yo voy a decir esto porque estoy asociando muy rápidamente y cada vez es peor el asunto. El personaje de Monk habíamos dicho que era un señor de Boku no Hero cuyos poderes se llaman Quirks y que tiene una sombra detrás que va a todos lados criticándole detrás. ¿Es el personaje de Angu la sombra del de Monk? No. Y va detrás de él a todos lados diciendo que lo está haciendo todo mal. No. No. No, pero igual... si no quieres que sean tan parecidos, me pillo otro trasfondo y ya está. Si me lo estás preguntando a mí, ni cero problema. O sea, son súper guays. De hecho, se me ocurre que si esa parte de Sorcerer de Shadow, que no sé cómo va, tiene que ver por lo con... que tiene que ver, aquí pone que tiene que ver con el Shadow, ¿vale? Entonces, lo que yo entiendo, vale, es que cuando murió de alguna manera su espíritu pasó al plano de alguna forma por algún ataque que le hicieron y como que se quedó imbuido y al volver, al revivir, se quedó como anclado su espíritu al Shadowfell, ¿vale? Vale, igual, y de ahí saca sus poderes. Igual la misma organización que me entrenó me ha mandado, uh-huh, ir contigo. Igual, uh-huh, igual esta gente que vuelve del Shadowfell es única también y es algo que se considera valioso, se considera importante. A modo de guardaespaldas. Vale. Puede estar bien porque tengo básicamente menos osa constitución, o sea que mi vida es bastante. Puede estar bien, sí, algo así. Voy a tirar, si os parece, entonces el quirk. Uh-huh. Verás. Verás.
2. Cuando duermo, no respiro. ¿What? ¡Qué buen rollo! Sí, me parece claramente. Claramente sería alguien que fascinaría a mi personaje. ¿Está sí, muerta sí. o está dormida? ¡Hostia, qué puto miedo! Tu apnea es otro nivel, colega. ¡Priscila dándole golpecito! ¡Otro nivel! Primo que se ha muerto. Primo que lo respira. ¿Qué le pasa a esta, tío? Boyle, en plan, ¿por qué me hablas? Boca a boca, Boyle. Rápido. Me tengo que poner un cartel que ponga no estoy muerta. ¡Hostia, cómo voy a hacer a la vieja! ¡Estoy dormida! ¡Eres yo y hacer a vieja, tío! Llevo 10 años sin dormir porque me despierto, no puedo dormir una noche seguida. Llevo 10 años que me despiertan 6 veces por noche en plan ¡no! ¡No! ¡Está muerto! Gente llorando. Por eso te fuiste de casa, ¿no? Madre mía. Qué bien lo pasé. Draco, ¿cómo encajas tú con estos dos? ¿Cómo encaja nadie? A ver, ¿sigo vivo? ¿Qué? Así que eso ya les corta un poco ya. El rollo. Ya. No te creas. Es probable que en el camino de seguir al héroe este, una de las cosas que le falten sea cómo murió. Y por eso decidiera recurrir a él. Averiguar cómo murió. Y ellos, en principio, a no ser que me digan lo contrario, no se lo quieran decir. Y el mío está como un poco pegado a él. No, el héroe de... Ah, vale, perdón, sí, vale. El héroe. Estirándolo mucho, igual se piensa que el personaje de Leticia es una reencarnación del héroe de Ulvin. Debería estirarlo un poco. Pero, en principio, el conocimiento también... Una cosa a la que le tiene mucho miedo mi personaje es morir sin haber completado su ciclo de morir antes de adquirir todo el honor que él considera que debe tener, porque él considera que debe tener un honor de la hostia, porque él es así. ¿Puede ir también ser un rollo de esta peña gótica chunga que les mola la muerte y tal? Igual saben cómo evitarla. Y si estoy con ellos, ¿pueden darme alguno de sus secretos de que...? O al menos, ver, cómo morir la piba no como respira su héroe. No, pero sí, pero igual hay algún tipo de conocimiento oscuro o chungo que nos llegue a, que nos pueda llevar potencialmente a descubrir cómo murió alguien. Un hechizo como, o... Como que la gente vaya por ahí proclamando su devoción a la muerte y este... Pues a nivel sí. 3, igual es un poco bocazas. Sí. Y se haya pegado así un poco. ¿Y cómo murió este héroe? ¿Y cómo puedo morir como él? Claro. Wow. Que vais todos de negro y que este solo es pachul. ¿Qué es el eyeliner? Todos llevamos eyeliner. Yo ahora tengo que ver la parte en la que Rubén, como DM, explota, que es. Ahora ya como juntas. El bloque pijo con el bloque egótico. Gótico este. ¿Sabes lo guay de todo lo que estoy haciendo? Que no lo voy a hacer yo. ¿Cómo se junta el bloque pijo con el bloque de la muerte? Vale, yo entiendo que estamos en Felbor. ¿Por qué estamos en Felbor? Pues porque yo, porque el personaje de Alicia tenía que estar aquí por algún motivo. Para lo de intentar que me enseñaran a controlar mi magia, vale, que no ha funcionado mucho. Los problemas de ira, eso es. Problemas de ira. Igual a mí, el decano que es colega de papá. Vosotros dos estabais en la capital. ¿Vale? Te enviaron, en plan. Voy a llamaros todavía por vuestros nombres porque no me he aprendido el nombre de todo, menos Priscila. Anguimon, estabais en la capital. ¿Vale? Ajá. Ocurrió toda la movida esta de que. Leticia se murió, volvió a la vida, se corrió la voz
y le llegó a oídos al grupo de Mar. Entonces os fuisteis, os juntasteis. Uh-huh. Y el personaje de Draco pues estaba en esto. ¿Qué mejor sitio para encontrar esta información que estoy buscando de este héroe que yo que yo admiro tanto, que en la ciudad más grande y donde está supuestamente la gente más importante del reino? Uh-huh. En una de estas de casualidades de la vida, que uno de los barcos que recoge, que lleva a la gente de Felsborg a la capital, ha dejado los soldados que tiene que dejar allí para la corona y se vuelve a Felsborg. Y han metido en este barco con esa tripulación al personaje de Angu. Y vosotros dos, pues aprovecháis, hacéis el viaje hasta Felsborg para encontraros ahí abajo. Vale. En Felsborg os presentan a la persona que más sabe de magia de posiblemente todo el continente, que es la directora de la academia, que tiene contactos con el personaje de Mario, porque ha estudiado allí y se ha preparado allí. Uh-huh. Ahora, ¿cómo fue este encuentro? Regular. ¿Fue en la academia? ¿Fue...? ¿Entre el personaje de Mario y esta gente? Yo diría que sería una reunión extremadamente formal en uno de los tres salones de la mansión. En el de los recibimientos fijos buenos. Está el de desayuno, el almuerzo, el de lectura. Claro, entonces en el desayuno es la directora que viene y me presenta a esta gente, que estamos ahí sentados, están papá, mamá, los 12 mayordomos y yo. Entonces, ¿Y Boyle está ahí para de mayordomo jefe. Está ahí ¿Por qué nos lo presentan exactamente? O sea, ¿qué es lo que tiene Mario? Bueno, UK. 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 Es UK. Es UK. Cayetano. UK queda mejor porque es como más moderno. Claro. Iba de moderno. Es un moderno. Igual la rama en la que yo me he especializado es en la de... Eres alquimista, ¿no? No, soy... Al final ha sido... Vale. No era alquimista al final, porque si no podría tener a Boyle Windows y me parece importante tener... Claro, claro, claro. Muy importante, muy importante. Es una decisión de la Totalmente. Está basada, sí, literalmente en el... No, pero estoy intentando... O sea, es una cosa súper terrible que yo no vaya a vivir para siempre. Y como no voy a vivir para siempre, es importante que estudie una forma de conseguir trasladar a la gente que va a morirse o que se muere a otro cuerpo. Y el primer experimento es Boyle Windows es el primero. Solo el cuerpo es el prototipo. Y sí. Priscila es una conexión muy importante entre dos familias. Uh-huh. Y si esas dos familias quisieran consolidar esa relación a través de Priscila, y que tú que has estado estudiando todo eso, te mandasen de viaje con ella para ver cómo conseguir que esta cosa de la vida y de mantener el cuerpo y la muerte y demás, ya para ti, pero también con intenciones de esta persona es importante, tenemos una semielfa aquí que puede tener mucho estatus. Y a la que se la puede manipular fácilmente. Uh-huh. Sí, espero tener muchos hermanos, porque la familia se va al peo. Pero lo que da la sensación es que todo gira en torno a la muerte y resurrección del personaje de Leticia. Entonces, ¿por qué está ella viajando? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que intenta? Porque si no, o sea, es el hilo conductor, ajá, ajá. Estamos encantados. Sí, sí, sí. Vale. Igual lo que busca es respuestas de por qué. ¿Qué es lo que hizo que resucitara? ¿Quién puede saber
o si el tema de la muerte y tal es un poco tabú en esta sociedad, o es, no sé, ¿no? Has dicho que es como de buscar la vida más allá de la muerte y ese tipo de tal. No está muy bien visto. No está muy bien visto. Tiene que ver con el lado de los dioses que perdieron chungos. Y no mola. Uh-huh. Claro. Y entonces buscar algún sitio donde puedan dar respuestas sobre por qué tengo estos poderes. Si es algo que viene de mi familia, si es algo que ocurrió en el campo de batalla. O si se puede explotar. Si se lo puedes hacer a más gente. Si se le puede hacer a más gente. Si se, claro. Si se puede convertir en un arma. ¿Somos malvados de repente? No, malvados, pero sí, sí, la muerte es neutral. ¿Cómo te explico esto? No estamos quedando. Sí, no, sí, 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 sí. No, pero como un arma no, pero. Pues, a ver. Pero la muerte es neutral porque le pasa todo. Estoy hablando como Toñi. Yeah. Sí. No, claro, sí, sí. Se pueden repetir las condiciones que hicieron que a mí me pasara eso. La muerte es neutral, entonces todo el mundo tiene que morir. Claro. Es como yo lo veo. Así pero que. ¿Por qué ella vuelve? ¿Y se puede replicar? ¿Y podemos seguir haciéndolo? De hecho, o sea, se ha vuelto con poderes. ¿Por qué no? Pero ¿por qué tu personaje, Mon? Porque a tu personaje le parece guay eso. Una de las habilidades que tiene el... A lo mejor no le parece necesariamente la muerte, guay. La muerte tiene que pasar. La muerte es ok. Porque esta tía está desafiando la muerte. Una de las habilidades que tiene el Shadow Sorcerer es que cuando se queda a 0 puntos de vida, tengo que hacer una tirada de salvación, que es 5 más el daño, más no, el carisma, más el daño, no sé qué. Y si paso la tirada de salvación, me quedo a 1 punto de vida. Continuamente puedo estar... Sí. Evitando la muerte. Sí, el mío descanso tiene... corto por medio ni nada. El con mío descanso tiene... largo. El mío tiene algo parecido, en plan cuesta un huevo matarle, o sea, manipulamos la frontera entre la vida y el... Exacto. Como lo de los orcos, pero peor. Sí. Como los orcos, pero peor, porque lo de orcos es automático. El personaje de Mon es fan de la muerte, pero la muerte está enamorada del personaje de... Sí, es un poco... Es un poco... Esto es nuevo, ¿sabes? Como habéis hecho un triángulo romántico peor que el de los recios. Es como... como Deadpool con la muerte. Yo iba a decir Thanos con la muerte, pero vale. O... ¿Por qué no? Pero Deadpool es más. O Rincewind y la muerte... En el mundo disco. Nos dice Rubén que Mon, yo soy Thanos y el personaje de Angua es Deadpool. Tiene. Pero sí, algo así. En plan, se me ha asignado como. Yo creo que igual su personaje vino por respuestas primero a la organización a la que pertenezco y me dijeron: no entendemos esto. Pero creemos que podéis enteraros de algo aquí o haciendo esto o buscando esta cosa. Vete con ella para que no se la cambien porque es un. Más tirillas que tú. Sí. ¿Vale? Pero la cuestión es que ese sea algo. Eso me imagino nos lo das tú, Rubén. Un gancho, no sé qué, ese sea algo que estás buscando. Un libro. Me está cuadrando a que la gente tiene un. Como. Miedo a que se rompa el status quo que tiene ahora mismo la corona. Y toda la relación que tienen con los dioses de la luz. Y ven esto como una oportunidad o una conexión que tienen la luz, la gente de a pie, con ya no con los dioses de la luna, sino con el propio Seth, con el propio dragón de la luna. Y como que les tiene un poco de miedo y quieren entenderlo y ver qué se puede hacer con eso y cómo se pero puede a la nobleza no le convendría eso de no morirse porque entonces ya están ahí para siempre. Claro, es the point. Es como si esto lo es que estoy escuchando pero también estoy leyendo y sí, por eso no, pero claro, no, pero es precisamente tendría sentido que mi personaje, que es precisamente el que se ha dedicado a explorar ese campo, sea al que la directora diga: pues mira, este es el gilipollas que se ocupa de todo esto, lo siento mucho, es el que tocaba. Y es el primero que hizo el máster. Y es lo que... ¿Pero a ti por qué te han mandado que te juntes conmigo, hijo mío? Porque sois primos. Sí, pero... seguro que somos muchos primos. Somos no, al revés, hay muy pocos semielfos y son solo políticamente. Por tanto,
Eres la única de la combinación de dos casas que ha salido semi-elfa y por tanto eres una especie especialmente raro que hay que conservar. Soy un espécimen. Sí. Y al, wow. Y al mismo tiempo nadie quiere tenerte en casa. Échala para afuera, échala para afuera, sacala de casa. Pero ya para mí ya me si pasa, o si no, se pasa si el día es... en casa, luego está como un tigre metido en casa, no hay quien la aguante, se porta fatal. Si el punto es que a mí me mandaron ya fuera de casa. Haga ejercicio. Y que yo ya he estado en la calle. Claro, pero, o sea... pero no puedes ir por ahí liándola como lo estás haciendo y me han venido a mí a decirte, a que me ocupe de ti. No puedes medio ahogar a niños en pilas de bautismo. Y pretender que... ¿Por qué? Porque al final te va a pasar aquí algo... A ver, eras un poco inútil. Tu familia no quería una guerrera ni una bárbara. Y dijeron, va, pues la mandamos al convento. Te mandaron al convento y en el convento tampoco valías para nada. Te mandaron otra vez para casa. Mire usted, no podemos ni en el convento podemos con ella. Y dijeron, bueno, vamos a mandar al niño ahora que persiga a la chavala Yuyu esta que se ha muerto. Chavala Yuyu. Los mandamos juntos, que haga por lo menos guardaespaldas, ¿sabes? Que aunque sea un dado de 8 menos 2, pues por lo menos curar heridas ya sabe hacerlo la niña. Los mandamos juntos y a ver si cuando vuelvan son coleguitas y hacemos... Y yo creo que aunque ninguno de los dos lo sabéis, lo que quieren es concentrar un matrimonio. Os han mandado juntos vale. Para que os hagáis colegas. Os han mandado juntos para que os hagáis colegas. ¿Vale? Va a salir muy mal. Y cuando volváis, a lo mejor intentar concentrar el matrimonio por ahí. A lo mejor está concertado el matrimonio con Boyle. Con Boyle. Porque es el que le cae bien. Ay, quiero dirigir esa boda. Quiero ver lo que hace Mario. Si va a intentar caerle bien o va a pasar de su culo y van a estar cada uno pasando de la cara del otro. No lo tengo muy claro. No lo tengo que ver cuando juguemos, pero ya, lo que puedo confirmar desde ya es que Boyle va a tener pajaritas intercambiables. ¡Ay, ay, ay, ay! Esa es la parte que puedo confirmar ya. Vale, pues eso. O sea, que estamos en busca de algo sobre el dragón de la luna. Vale. Uh-huh. Vale. Okay. El dragón sabe, el dragón controla y no puede decir por qué. Aventa. ¿Qué puedo hacer yo con el dominio de guerra en este universo aparte de pegar hostias? O sea, ¿a qué dios se supone que debería seguir si estoy según D&D Beyond en mi lista de conjuros tengo? Yo creo que da igual porque no te sabes bien el nombre. ¿Qué? Yo creo que da igual porque tu personaje no se sabe el nombre. O sea, que cuando lo invocas... ¡Sí, hijo! ¡Pobrecita! Hasta ahí llega. Eso, tiene Divine Favor, Shield of Faith... O sea, es lo que me ha salido. Yo no sé si esto lo puedo escoger yo con... En D&D Beyond te salen como todos los hechizos que puedes marcarte cada día. Los códigos tienen acceso a todos los hechizos de su nivel. Sí, es que como me salen tan pocos, no sé si es porque soy tonta o porque... No. Lo que no. Hay, o sea, esos cuando niveles... Cuando haces spells, a manage spells, te sale como todos los... No, tienes por un lado prepare spells y por otro known spells. Si eres clérigo de la guerra. Sí, acabamos de marcarnos, ¿ves? Un Priscila UK. Aquí tal, pues lo único que tienes que hacer es. A ver, abres el manual, página 32, capítulo 25, y donde pone literalmente Healing Hands. Healing Word, lo coges y entonces lo memorizas, ¿sabes? 182 palabras. ¿Y por dónde se va para irte al carajo? Wow. Claro, como no tiene sentido la orientación. Perdona, claro. Boyle. Él debe saberlo. ¿Por dónde dices? Ok, Boyle. Por favor, indícame el camino. Ok, hacia... Boyle. Nope. Te debería sacar como disponibles todos los hechizos de clérigo de nivel 1 y 2. Me pone aprender. Y te debería permitir marcar como preparados. Pocos, porque tienes la sabiduría baja. Espera, mira. Claro, se supone que son. Tengo que elegir, porque como no tengo ningún cantrip escogido,
me sale 0 de 3, debería escoger 3. 3 cantrips, sí. Eso es. Y con los conjuros, pues lo mismo, supongo. Lo mismo es que no... Hablando de todo un poco, ¿vosotros sabíais que hay un tipo de orco, de semi-orco, que tiene la marca de encontrar cosas? Que es Hufflepuff. Es un poco Hufflepuff. Que tiene un Hunter's Mark al día. Sí. Qué guay. Sí, todas las razas con marcas de Berron están hechas. Qué guay. Qué divertido. Vale, y me falta un poco el personaje de Draco, ¿no? ¿Cuál es el...? O sea, es un druida que está obsesionado con un señor. Es otro fan. Así dicho, así fan dicho. De la muerte y él es fan de un muerto. Lleva el bastón currado. Lleva el palo, el bastón lo lleva forrado de fotos del señor muerto. Y la carpeta también. Sí, la carpeta también, sí. Pero como... O sea, la mochila de viaje. La mochila de viaje está llena de parches, sí. Y de chapitas y cosas así. Son imágenes, pero son imágenes medievales. En plan, como sí, las exacto. Imágenes están más medieval, sí. Pero así, pero de. Exacto. De señor. Imágenes de fantasía, sí. Son dibujos. Dibujos, porque fotos no hay. No, de verdad. Joder. Son para ponerte una foto en la carpeta tienes que esperar a que la persona haya algo ilegal, que la estén buscando, que ponga un dibujo en la pared de se busca. Entonces coges claro. El dibujo, recortas el dibujo. Ahí está, y lo pegas ahí, a tu... ahí está, exacto, 100%. Joder, los gifs, esos son la caña. Oh, Dios, me voy a estar del personaje de Tronje. Sí, en la iglesia. Motivo por el que lo echaron de la iglesia. Se bebió todo el vino de cuando repartía de misa. De la misa. Empieza a ver que el personaje de Toñi está sacado. ¿Que esto es la sangre de quién? No, esto es vino, pero ¿qué decís? ¿La sangre de quién? El personaje de Toñi es de una peli de los Monty Python, tío. ¿Te saca el vino? ¡Qué sangre! Ay. Qué maravilla. Tengo muchas ganas de jugar ahora. Ay. Tengo aquí apuntado el nombre de mis padres. Mi madre es una humana llamada Kathleen y mi padre es un orco llamado Garthrokthurg. Por supuesto que sí. ¿De qué raza son mis padres? Garthrokthurg. O sea, ¿yo he nacido de Changelings? No, o sea, ¿yo he nacido Changeling porque sí? ¿Tú naces de Changeling porque ese día la... Se alinearon los planetas, hubo un eclipse de luna... ¿Cuántas lunas hay en este universo? Dos. 38. 12. ¿Qué? ¡Toma! Una. No hay lunas. ¡Ah! Es como hay otro planeta orbitando a su alrededor. Hay una... Espera, entonces lo de los dioses de la luna... ¿De dónde? Hay una luna, pero está quebrada. Hay trozos flotando, como en Blazing the Dark. Vale. Porque cuando perdieron la guerra, los dioses de la luna literalmente se quebró. Y entonces han cambiado cosas. Ah, pero espérate, ¿entonces somos un planeta con... O sea, ¿es un planeta con un anillo de asteroides en plan Saturno y eso? No. Están los trozos... Se ve la luna rota. Rotos y se están separando poco a poco a medida que pasan los meses. Los años, las generaciones. ¿Meses? Joder. O sea, que se va a ir el planeta al carajo, pero no puedes, sabemos puedes hacer cuando. Un bocata con... Vete al carajo. Tar carajo. Mario. Sí, mañana va a ir a tu casa quien yo te diga. Mario, he dicho literalmente como dices tú. Pero si no quieres venir, no vengas. Me avisas para no ir a la estación a recogerte. Te mando un cantrip de mensaje. Vale. O sea, que no vas a gastar ni un slot por la Toñi. Te parecerá bonito. La consideración que tiene conmigo. Un canto. Wow, la verdad es que sí, soy lo puto peor. Ay. Tío, no sé qué hacer con esto. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? No lo sé. Yo solo sé que tengo santuario y a partir de ahora va a ser castear santuario sobre mí y decirle a Boyle que haga cosas en combate. A Boyle y a todos los demás también. Increíble. Pero por favor, está el goblin ahí. ¿Está ahí?
Voy a tener que levantarme yo y hacerlo. Voy a tener que verme todos los capítulos de Martes y 13 para coger inspiración de cómo hablar así. Joder. Ay. Qué horror. Parece que lo calculamos. Personaje de drag. A ver, esto os van a mandar fuera de Facebook. Yo os lo digo. Ajá. Normal, que nos quiere dentro. Y fuera de Facebook. Nos van, o sea, desde dentro de Facebook nos van a mandar afuera y de fuera nos van a mandar adentro, ya te lo digo yo. Sí, eso es así. Volveos, ¿qué coño hacéis aquí? Fuera. Iros. El personaje de Draco ha viajado por ahí. Y ya no me querían fuera, así que me mandaron dentro. Me voy a poner guidance por los jajas. ¿Te cuadraría, Draco, si este héroe que... Y me queda uno, ¿no? Que esto y tal tuviese algo que ver con el propio dragón este de la luna? Hombre. Ya me lo estás pintando con brillitos. Yo quiero. Y que a lo mejor has tenido... ¿Has encontrado alguna pista por ahí? ¿Te llega alguna información o algo? ¿Has ido a hablar con alguien de Felsborg que podría saber más del tema este? Y han dicho, hostia, este pavo ha encontrado algo que al resto del grupo este le puede interesar. Vamos a mandarle esto juntos para este sitio. ¿Y es que tenían animales asignados? Sí. ¿Cuál era el animal de este? A ver, está Dag y Set, que son los dragones del sol y la luna. Y luego, por cada dios, salen cuatro dioses elementales. ¿Dag es el del sol? Dag es el del sol. Que tiene a Posar, a Er, Boda y Ma. ¿Por qué me salen los conjuros que he dicho antes como Always Prepare? ¿No puedo cambiármelos ni nada? Porque eso es solo de tu dominio. Y aparte añades lo que tú quieras. Eso es un rollo, pero bueno. O sea, está guay, pero... Es que, claro, es la última vez que jugué a un clérigo estaba en 3.5. Es que los y no funcionaba de tu dominio, así. Los hechizos de tu dominio los tienes siempre preparados, pero no te cuentan para el total de hechizos que puedes tener preparados. Ah, claro, vale, gracias. Los de arriba, Draco, son los del sol. Los de abajo son los del dragón. Eso quiere decir set posar, set a él. Sí, y están por orden. Fuego, aire, agua y tierra. A ver, como es druida, también tiene cierta conexión con el animal de su héroe. Con los mandriles. ¡Yupi! Joder. En verdad es de los símbolos que dices que más me gusta. Está guay. Está guay. De hecho, más. Vale, entonces cuando juguemos tú nos contarás qué le han contado al personaje suyo, ¿no? Digamos. Sí, eso me lo inventaré ya. Oh, no, vale. me he liado, la he liado mogollón. ¿Qué has hecho? ¿Te has cargado el stream? Esto, espérate. Sí, le me he cargado el stream. Ya está, no está. Ahora esto, ahora, ya está. Hola internet. Ahora sí. Vale, ¿se os ocurre algo más? No, ahora mismo por lo menos no. No. Las 12 por el... ya. Sí, ha sido productivo. Ha estado guay. Por el trasfondo este de los halflings nobles, ex ricos, me gustaría ligarlo de alguna forma con el de Mario. Pero no se me ocurre. Con el de Mario. A ver, técnicamente alguna de las casas podría haber ascendido por simplemente por venta de armas hasta la parte más arriba si hubiera habido mucha guerra. Puede que mi casa te haya... Tienes trasfondo de gladiador. Sí. Y Mario, el personaje de Mario, estaba trabajando o ha estado estudiando con la gente de la academia, de la ingeniería.
que son los que hacen las movidas para luego el coliseo. Así que a lo mejor por alguna conexión que tengas tú de gente que conozcas, están en contacto en cuanto a comercio, porque necesiten armas para estas cosas que hacen para el coliseo. O materiales, técnicamente necesitamos materiales en plan tal... ¿Question mark? Alquimia, suministros... Okay, Yo voy a decir una cosa, desde que lo dijo Toñi, yo tengo una imagen mental constante que quiero ver en un dibujo en algún momento de mi vida, que son 7 medianos vestidos como samurái, caminando por un campo con trigo con las katanas, y caminando y avanzando hacia adelante en plan súper épicos, pero todos miren menos que la hierba y entonces les está tapando. Los 7 samurais. No. Uf, pero Dios... Los 7 Smolnarais. Es tan épico. Smolnarais. No, los gatos samuráis no. Ay, pero es que te imaginas, son van todos súper decididos, pero tienen como el pelo rizadito y los ojos muy grandes y son muy monos. Ay, me voy a hacer un gato samurái. 4 one shot, hacemos los 7 enanos samuráis. Los 7 enanos samuráis. Claro, y tienen que rescatar a. Pero escucha una cosa, no. Si se hace 7 enanos samuráis, se hace el plot de los 7 samuráis. Vale, pero me tengo que llamar mudito. Yo soy Toshiro Mifune. Me pido cascarrabias. Vale, me parece bien, pero es que yo tengo... Kazukarabias. No. Sí, a ver. Kazukarabias. Son japoneses. Esa trama, esa idea, ese concepto, me flipa, me encanta. ¿No? O sea, me pones una cosa que vaya de... Un grupo de gente tiene que ayudar a un pueblo a defenderse de unos bandidos chungos que les vienen... ¡Ya está! ¡Me tienes vendidísimo! De 7 cretinos que no se aguantan entre ellos. De 7. Eso me estoy empezando... O sea, los recios al principio... A cambio de, no sé... Un grupo de cretinos, de otros nabos. Cretinos. A cambio de unos nabos. Las recompensas son nabos. Sí, nabos. Una bolsa llena de nabos. Nabos. Ok. Bueno, pues nada, el mejor lore. ¿Algún día haremos un one shot con esto? Algún día. Por favor. Que hacer un one shot con esto. A la lista. Dios, es que ahora estoy viendo los 7 enanos de Blancanieves con una armadura en mi cabeza. Tiramos toda esta sesión a la mierda y jugamos eso. Yo soy fuera. Yo soy mudito. No, tío, yo tengo... No, digo, o sea, tiraste ahí un montón por embajo. Yo soy mudito. Yo tengo que jugar con Priscila. No puedo ya. Yo no puedo no jugar. Esto ya tiene que ocurrir. Me beberé 2 botellas de sidra antes de empezar a jugar. ¿Podemos jugar todos borrachos? Todos curdragones y mazmorras. Por cierto, el niño es mayor de edad y lo que está bebiendo no es vino. No es vino, es agua. Es agua. Pero lo será cuando juguemos. Exactamente. El horror. Y nada, muchas gracias a todos los que han aguantado esto el martes. ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido esto? Espero que os haya hecho muchas gracias. Ha sido una cosa. Me encanta crear personajes así entre todos. Es mi cosa favorita. Es guay. El martes día 11 estamos aquí de vuelta para jugar los recios. Sí. Sin Boil Windows, pero tenemos a Royce Windows. Sin Boil Windows, pero con Boil Windows. ¿Es qué? Sí. Con Moist Windows. El jueves estamos de vuelta esperablemente. Menos molón en sí, Windows. Sí. Un poco. Es Royce Bindo 95. ¿Cuántos años tenía Royce? Royce tenía 35 años cuando empezó la campaña. Sí, qué raro, 35. Ahora lo duraron los 35, 35 segundos. 35 un año después. Y nada, el jueves 13 estamos con la guardiana de Horncliffe si todo va bien. Y ya veremos. Qué ganas de la guardiana. Y si queréis saber más, pues arroba éxito crítico, lo pone aquí ahí abajo. Alguien, creo que de hecho, Toñi, haz así un momento. Ahí donde está Toñi, debajo de Toñi. Toñi, haz así. Toñi. Tenéis así. La cuenta de Twitter. Y nada, muchos abrazos, muchas gracias a todos, chicos. Os quiero un montón. Rubén, igualmente. 10 de 10. Bye. Gracias, Rubén. Chao. Chaito.